Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, Programa que hemos titulado titulado La calma que precede a la tempestad. Programa número 76. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Eh? ¿Qué nos iba a decir a nosotros que vamos a llegar al programa número 76 cuando empezamos en mayo o en abril? No me acuerdo ya. Por ahí, sí. Eh, ha llovido mucho ya, ¿eh? Ha llovido mucho. Sí. Nunca, no, no, mejor dicho. Okay poco antes de los playoffs, ¿no? Fue algo así. Sí, por eso. Yo creo que fue en abril que empezamos en YouTube y nos, en mayo, creo que en mayo sí que nos pase ya, creo que en mayo sí que estamos, ya estábamos ya en, en Twitch. Uh -huh. Así que aquí aquí seguimos al pie del cañón. Muy bien. Pues nada, semana loca. <laughs> sí, sí, semana que, que se presenta muy caliente, ¿no? En cuanto a rumores, sobre todo, y esperemos que a ver si ahí se traducen traspasos. Sí, bueno, ves, el fin de semana ha habido un par de ellos. Sí, sí, sí. ¿Y Simons qué tal? ¿Alguna noticia de última hora o.? Bueno, Nervios. Es que todo lo de era todo mentira. <laughs> Ahora contaremos. Nervios, no sé. Bueno, estoy, estoy convencido que Moría, alguno le diría le el tema. Alguno le engañará, ¿no? Sí. Bueno, a ver, que Simón es muy bueno, ¿eh? A lo mejor engaña a Simón para que juegue. Sí, sí, tampoco sí, lo descarte. Sí. Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe cómo esto de la NBA ya de... es muy loca, es muy loca. Eso sí, eh, a mí lo que sí me ha gustado mucho son los caps, lo rápido que se están moviendo. Eh, eh, muy bien, eh, la dirección deportiva, mucho. Sí, sí, sí. Muy bien. Se mueven rápido, eh, o sea, ven una oportunidad y, y, y no se esperan a, al último momento, sino que lo... Y fíjate que, por ejemplo, cuando se lesionó Ricky Rubio que ficharon a Rondo, yo dudaba de, de Rondo, ¿eh? Porque no estaba haciendo buena temporada el Lakers, pero ayer creo que hizo, eh, no sé si es que 15 puntos, 12 asistencias o algo así, contra, contra la Indiana. Que ayer es era que la Rondo, Desde la burbuja, la verdad es que no había hecho nada. Porque no, no, para los tumbos. Mm. tuvo en Atlanta, ¿no? En los Lakers. En Atlanta, en Atlanta. de Atlanta fue al Lakers. Del que lo vuelven a traspasar a Caps. Y era mi duda de que si podía eh, cubrir la baja de, de Rubio, y parece que, que lo está haciendo bastante bien. No, es que Rondo, Rondo ya da un poquito de respeto, ¿no? Ficharle. No, no sí, pero yo, yo, por ejemplo, ya te digo que yo ayer estoy viendo el partido de contra indiana Primero me vi el Chicago, Filadelfia. Uh -huh. eh, que ganó Filadelfia. Uh -huh. bueno, tú lo sabrás bien, porque lo viste saber. 3-0 Chicago, eh. Sí, sí, y sí. O sea, o sea, está un poco indispuesto. <risa> <risa> Pues se lo estuve viendo y, y, y después vi el Indiana Cups y la verdad es que muy bien. Muy bien rondo. Bueno, es que ya tengo, me, me sorprendió bastante y muy implicado, el, sobre todo muy implicado. El comienzo del de Cleveland fatal, ¿eh? Sí, pero se superó remontar. Ya te digo, yo lo dejé de ver el último minuto porque lleva iba ganando de 15 y ya. Uh -huh. Era a las 2 y cuarto de la mañana, a 2 y 20 y ya. Ya dije que era suficiente para el baloncesto, Ya va viendo baloncesto desde las 10 menos cuarto, 10 menos 20. En Chicago, Filadelfia, pues muy entretenido. Hmm. Pues en que... ¿que en 42 puntos puede ser, o 40 y tantos. 40, me parece, y 45 de Rosan. Sí, ¿sí? de Rosan, sí. Que Filadelfia es a mí de los equipos que más me gusta ver, porque es muy de muy dinámico, muy todo el rato atacando, hmm. en, en posiciones cortas. No sé. Y luego lo de En porque es un, un show. <risa> sí. <risa> me... Bueno, ayer yo. Lo que emitió el partido en directo en su canal este Aníbal. Uh -huh. y, y hablé dos veces con él, que, que, que estuvo mucho tiempo Mar Thomas en la pista y, y la verdad es que es un pequeño, era un pequeño lastre, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. A mí me sorprendió, A porque Chicago. tampoco sí, dije, dije, si es que está enchufándolas y tal, pero es que no sé si se acabó con dos de diez o yo no sé. Sí, muy mala, muy malas decisiones de tiro, además, muy malas decisiones. Y en defensa, poco luego de siempre es un poco colador en este caso así que lo que yo le comenté a Aníbal, digo este estará buscando la paga como mm. yo le llamo, ¿no? porque a partir del tercer año ya tienen paga a partir, lo estuve leyendo eh, a partir de los 62 años los jugadores mm. de NBA que han estado más de tres o más temporadas pueden solicitar una paga mensual que es por cada 600, 600 dólares al año y a partir del tercer año es 600 más por cada año que haya estado en la NBA, hasta un máximo de 10 años o sea que... 600 dólares al año. O sea, no, al mes, mensuales. Al mes, al mes. Y después te dan 600 euros más al mes por cada año que uh -huh. hayas estado en Anima a partir del tercer año. Es decir, si tú has estado 10 eh, temporadas, te darían 7 por 6 uh -huh. al mes. O sea que de... serían 4.300 euros al mes. No está mal. A partir de los 62 años, ¿eh? O sea, Hombre, que... a ver, no es mucho dinero pero al final, eh, bueno, eso es como un plan de pensiones, no sé. Sí, es un plan de pensiones, sí, sí. Porque ¿Sí? creo recordar que ya te digo que lo estuve leyendo que eh, todo lo, a, a cada jugador le quitan un porcentaje mínimo, no sé cuánto es el mínimo, algo es un 1% de cada, de cada sueldo, de cada, uh -huh. de cada contrato para, para este tipo de, de ayudas a los veteranos. Uh -huh. Así que muchos jugadores por eso se van a la NBA y aguantan tres años, echen lo que le echen pues para tener una paguita después. Así que... Hacen bien. Sí, sí, hacen bien, si existe la posibilidad. Bueno, Así que... empezamos con los tres ya, Bueno, ya bueno. los definitivos, ¿no? Sí, sí, a ver, eh, ¿qué, ¿qué página están? Que no los he visto. Bueno, eh, los lo cuento yo, si quieres. Anoche saltó la noticia, justo antes del partido entre Cleveland y, uh -huh. y los Pacers, que Cari pues, Lever y una segunda ronda de 2022 de Miami, van a, a Cleveland y por su parte indiana recibe a Ricky Rubio, que bueno, era para igualar salarios. Sí. Se, la, la, eh, una selección de primera ronda de este año, de, Port, de, de Portland, digo, de Cleveland, protegida en la lotería, pero bueno, Cleveland va a quedar bien, ¿no? Ah, no. Sí, creo, creo que va a ser esto, ¿no? Sí, Quinto por es eso. Esto, con lo cual, a lo mejor es un pick 20, 22, por ahí puede ser 24, como mucho, yo creo. Entre 20 y 24 puede andar. Mm -hmm. Pues es el pick de este año de Cleveland, eh, Ricky Rubio. Una segunda ronda de este año de Houston. Una segunda ronda de Houston puede ser 31, 32, 33, por ahí y luego una del de, de 2027 de Utah que cualquiera sabe, lo ¿no? que sí, cómo claro, estén. Claro. Claro. No, era un era un partido de morbo, ¿no? Porque se enfrentaban los dos equipos que habían hecho el trade. Y también no sé si has estado viendo redes sociales eh, hoy que mm -hmm. está la gente de aquí de España un poquito cabreada con caps, ¿no? Por, por el tema de que no han tratado bien a Erguirrubio. Rubio. Eh, a haber otras pasado. Mm -hmm. Pero, yeah. bueno, es que es, bueno. Un, es un por un lado, sí. sí. Yo entiendo que ese es un tema sensible porque está lesionado y tal, pero es que era un, es un contrato que, que acaba este año y es, es muy goloso para ciertas franquicias, ¿no? Claro, es que además eh, acaba contrato y él va a seguir lesionado. No sé sí. si tendrá ofertas, uh, no sé, en junio, bueno, en julio, principio de julio que se abre la agencia libre o… Uh -huh. O tendrá que esperar a que está recuperado para pasar los reconocimientos médicos y estas cosas. Sí. Hombre, es una pena lo de Ricky. Él, en principio, creo que, que dijo en una entrevista que, como muchos, está, va a estar en la NBA dos o tres años más. O sea que, siempre y cuando le entiendo yo que siempre y cuando la, la oferta le interese. O sea que, el como muchos, se ve dos o tres años más. La verdad es que es una faena cuando estás ahí que vas a acabar el contrato, una lesión de estar de tropecientos meses, pues. Mm. Sí, porque ya es, es eh, bueno, ya no me acuerdo lo que tiene, ¿enrique? ¿el ligamento cruzado en la rodilla? Sí, algo así. Pues eso no son mínimo mí nueve meses. Mínimo nueve meses, o sea que ya está eh, pues, pues ya está en eh, octubre de, o noviembre del año que viene, no, no le, bueno, y del año que viene, pero octubre, sí. de la temporada que viene no le vemos jugar, mínimo. Así que, bueno, los CAP han sacado un comunicado cuando han hecho oficial y eh, han dicho que bueno voy a leer más o menos eh, queremos enviar nuestros mejores deseos a Ricky Ruby y su familia ha sido un, un profesional consumado y un líder dentro y fuera de la cancha eh, fue, eh, respetamos mucho lo que aporta la franquicia y tal pero bueno sí le han cortado sí hombre es que son son negocios no o sea ya tengo que mucha gente no lo comprende pero es que esto es así un contrato de último año es muy goloso para ciertas franquicias que quieren liberar ese, ese tipo de dinero ese, ese, esa cantidad de dinero y más y un contrato luego, que digo que a lo mejor Cleveland hace incluso una oferta luego para sí 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 si lo, yo creo que lo estuvimos hablando no sé de cuándo que uh -huh. que a lo mejor hacen alguna oferta de 21-3 o la, con la última opción de jugador o opción de equipo o algo así pero los mismos Cleveland quiero decir que sí sí los mismos caps los mismos caps claro. Pues claro claro uh -huh. Claro, es un equipo que este año está arriba, está quinto, o sexto, está a, es un, jugador, un, un equipo atractivo de ver. Un equipo además diferente, que juega diferente al resto. ¿Y, y por qué no? Puede volver a, a CAPS. O incluso puede, puede, puede estar en un, en un contender real si, si se baja más el sueldo. ¿no? Si consigue algún mínimo de veterano o algo así, pero vamos, no sé. Sus La intenciones. Cups, claro. Mira, CAPS va a cuartos. Lo estoy viendo ahora mismo. Bueno, ¿y qué te ha parecido desde punto de vista de Cleveland? ¿Te parece bien Lever? O... Sí, 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 porque yo creo que carecen un poquito de tiro exterior, ¿no? En este caso, porque quieras que no, Osman no es un gran tirador, Garland tampoco es un gran tirador, Rondo no es un tirador. Bueno, Lever tampoco es. Sí, pero bueno, te, te, te daba. Es, yo creo que es un tirador más consistente que lo que tiene ahora mismo Caps. Yo Lever me gustaba mucho en el draft. Eh... Yo no sé, hará cinco años o seis, ya, yo no sé. Bueno, pero bueno me gusta mucho en el draft y salió para mí demasiado abajo. Y, y luego jugó muy bien, se lesionó la rodilla, ha ido para arriba y ahora le veo un poco como estancado, ¿no? Al final es un jugador muy bueno en el uno para uno. Pero para mí un problema que tiene es que balón que coge, balón que se la quiere chupar y eh, entonces mira poco a los compañeros y luego, uh -huh. pues bueno, como tirado de tres eh, lo está viendo esta mañana por el, 33 por el artículo eres, ¿sí? sí, el 33% de su carrera y 32 y algo esta temporada Sí, 32 con algo, sí, en esta temporada Me cuesta mucho doblar balones y bueno luego en defensa bastante discretito entonces, bueno, tampoco es una maravilla bueno, pero bueno, bueno, a un pero, equipo como caballer le, le va a ayudar mucho Claro, y es que me, mejora lo que tiene el Caps, de las alas o ¿Sabes que las alas eh, porque sale? O Coro, Weight, ¿no? Eh, este, sí, Osman, ¿no? Carlos, man. Pues o sabes que mejora lo que tiene. O sea, yo creo que es un, para mí es un buen fichaje para, para Caps y, y también a ver si se acopla la filosofía de equipo, ¿no? Porque yo creo que pues ya tengo que lo que se ve es que es un un, los jugadores se hay, hay, hacen mucha piña, hacen mucho equipo y eso es muy importante. Uh -huh. Y bueno, antes de eso, que se le ve muy buen ambiente a Inclivelan, ¿eh? Sí, sí, ya te digo, yo antes, antes te he comentado lo de Rondo, que siempre esa, se comentaba que era un poco discolo en los vestuarios, y la verdad es que ayer estaba pero súper implicado. Yo lo vi muy implicado. Además, yo creo que era de los pocos partidos que he visto a CAPS pues, desde que se lesionó Ricky Rubio. Y ayer le vi súper implicado. O sea sí. yo no sé qué tiene Caps porque, por ejemplo, también la eh, Kevin Love, no, o sea, esta temporada ha vuelto a ser, no, no a ser el que era, pero bueno, ha vuelto a ser un jugador útil para el equipo. Y yo no sé qué tendrá el historial de Casper, pero que, que reviva a los muertos, por así decirlo. Pero Kevin Love está ya tremendo, mucho. Sí, sí, sí. Yo, a mí me dicen que vas a llegar a este nivel y de, hace tres meses y digo cuatro y digo ni de sí, coño. Sí, sí. ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas? ¿no? Y, con, y, con to, y con todo el tipo de lesiones que tiene Caps, ¿eh? porque ayer, por ejemplo, tampoco jugó McCann Sí, pues, ya lleva ya tiempo, y bueno, y claro. es Ricky que estaban ya de fuera de toda la temporada. Claro. Y, Garland, y Garland también ya lleva ya unos partidos fuera, o sea que es que se, se está manteniendo por, por el vestuario, por así decirlo, por, porque es un equipo heterogéneo y que, y que se están sabiendo cómo entre ellos. Así que gran no, labor bien. del gran labor del, del entrenador, de Big Staff. Bueno, y los Spacer, pues eh, casi casi dos picks de primera ronda se llevan. Sí, no mucho un más, porque y, sí. 3-24 por ahí y un 32-33. Sí, lo único que con el, Que con la salida de Lever, pues le darán un poco más de, de cancha a Duarte, ¿no? Al rookie. Y poco más si es que con dos rondas no se sabe, nunca se sabe lo que te puede, lo que te puede tocar porque el draft quieras que no es una lotería no bueno, me está claro pero bueno eh, como el yo creo que ha, ha sido menos de lo que esperaban pues se la, sí. se la han quitado del medio y seguirán moviendo sí. piezas si sí, pues creo moviendo. que los tarde no lo saben y sabrá, saldrá sí. casi seguro y ahora dicen que es holiday también le, tienen, le han puesto el mercado eh, leído también pues por reconstrucción en Indiana. Bueno, y luego el otro trade que este me hace que fue el viernes, entre Portland y Clipper. Portland recibe a Eric Bledsoe, a Justin Wislow, un Johnson y un pick de segunda ronda de 2025 de Detroit. Y los Clippers a Norman Powell y Robert Covington. Pues eh, anda que no me acordé. El viernes de, de Héctor dijo que podía haber sido el, el, sí. el trade justamente cuando anda el programa. Me acordé un montón de veces. Digo, qué casualidad que estuvimos hablando hace 10 horas de esto y ha pasado. Pero bueno, como bueno, el programa ya dijimos que Roc Rocco salía fijo. Mm. Y, y bueno, ya el Norman Powell era de los que estaban también en la lista de futuros de, de futuribles. Sí, sí, sí. sí. Pero en este caso gana Portland. Uy, perdón. Gana gana Clippers. Eh. Al menos en este a, a priori ganaba Clippers en el, en el traspaso. Sí, sí. De hecho, de hecho, si tú ves la clasificación, es que está uno del 8 el otro del 10 o por ahí, yo que sé, qué sé. Sí. Son dos equipos que están más o menos en una situación de play-in, los dos tal, y uno mira para arriba y el otro mira para abajo. Eso y los es. dos con... Con sus estrellas lesionadas. ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, yo creo que Porlan ha pasado de ser una franquicia de las que siempre estaban por encima del salario, eh, pagaba impuesto a lujo y ahora se ha debido cerrar el grifo. Tengo toda la impresión. Sí, no. Sé que, no, es de a tu, a tu a en, el, en el banquillo lesionado, pues habrán dicho: Mira, intentamos sí, hacer sí. una pequeña revolución. Sí, pero eh, yo lo que voy es que eh, Clipper. Tiene lesionada por Gloria a Kawaii. Sí. Y en cambio intenta competir. Sí, pero tú fíjate que es que el récord de Portland es 21-33. O sea, sí. y Creeper tiene 27, todavía tiene opciones de quedarse esto. O sea, eso ya depende de la ambición de cada franquicia, pero es que Portland con un con un récord tan negativo es que a las primeras de cambio o en Play in te, te, te vas para casa. O sea, no creo que tuviese muchas opciones de, de ganar su eliminatorio del Play-in. Y, bueno, y luego de estuve. Ese, por aquí. ¿Sí? qué? Okay. No, de todas maneras eh, ahora está. Bueno, la, está el 11 ahora mismo. Te iba a comentar que ha perdido 5 partidos y el Pelican se ha metido en, en play uh -huh. Que, que estuve viendo los, eh, con esto, me parece que subía la, los, el impuesto de lujo que pagaba Clipper otros 19 millones. Y me dio por entrar a mirar en cuánto está el, lo que tiene que pagar de. De impuesto de lujo, los equipos sí. y una auténtica barbaridad. <laughs> y los clippers ya están en 112 millones. Que claro. digas, Joder, eso es sólo de impuesto de lujo. Sí, y sí, bueno, sí. el primer, van los segundos. Y el primero son Colden State Warrior con, con 170. Sí, sí, sí. Pero además, eh, conforme yo creo que conforme va pasando los años y sigues en impuesto de lujo, tienes que pagar más, más tasa de impuesto de lujo. no Es un porcentaje mayor. Sí. Eso se va subiendo, va, es que, claro que Warrior lleva por de años ahí pagando. Sí, Warrior bueno, debe llevar desde que, desde que ganó mejor, el primer anillo o la temporada, incluso anterior, eh, un impuesto de lujo casi. Y el primer anillo es 2015, puede ser. Eh... O por ahí. Sí, por ahí. O 2014. O sí, por eso, que si lleva 7-8 años en impuesto de lujo, esa tasa va, se va multiplicando. Ahora mismo hay 8 equipos que pagan impuesto de lujo. El octavo es Boston, que está como loco para, para quitarse algo, algún. Bueno, a RD. A RD. Vamos a decir alguna ficha. A RD. A RD. Dilo, dilo bien, porque es ARD. Por mucho que le duela a los oficiales de Boston, ¿eh? es RD. Y, y están. Lo que pasa es que no sé si les llegará, porque media temporada ya nos van a cinco y pico. Eh, no, no van a llegar. Ah, bueno, sí que el, el, lo que se pasan son 2,7 millones. Vale. Claro. Sí, dale, dale, dale. Con el, con sí, el Redder, bien. con que le den una, una primera ronda, una segunda ronda, ya. O mejor la dan ellos y se lo quita Sí, 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 nunca se sabe. Sí, sí. Cosas más raras han visto. ¿eh? Oye, Cosas que raras que han demostrado que no quieren competir. Ya... No, pero eh, llevamos ahora una buena racha de victorias. A ver, creo que había. A ver, Ay. Bueno, esto a es como ver, cuando sí. hablamos con Flammerino, que, que sabes que diciembre lo tenía muy malo y en enero tenía un calendario más suave. Sí. Mira, ha ganado 5 consecutivos. Lleva 7-3 en los últimos diez. O sea, está ahora mismo a una victoria. Bueno, claro, es que los Nets van en caída arriba. En caída, en caída libre, perdón. Está una victoria de Raptors, que es el. No están igualados a Raptors. Están igualados. Lo que pasa es que Raptors tiene menos partidos jugados. Pero están igualados con el sexto. Ahora mismo. Y ahora hablaremos de los Nets. Bueno, los Nets van en caída libre, ¿eh? Ocho 8 consecutivos perdidos, ¿no? Ocho mm. perdidos. Ayer, ya te... Ayer cuando estaba haciendo zapping. Hubo un momento que no sé si fue en el descanso de, de Chicago, que hizo un poquito de a ver los partidos. Uh -huh. Y no sé si vaya perdiendo. Ya iba el tercer cuarto, creo que vaya perdiendo el quinto por allá. Es que ni, ni, ni hice ni intento por cambiar de partido. Estaba tan entretenido el Chicago, Filadelfia, que no hice ni, ni, ni intento de ver el Nuggets eh, Brooklyn. Bueno, pues Portland, pero, pero, pero espérate, que tampoco jugó en el, el ayer. No, no. Harden no sé está lesionado se lo hace. O pues se lo hace, sí, sí. Venga, ya, ya pues te ya, dejo continuar. Ya hay, ya hay precedentes, así que... Sí, por no, eso te digo que es que, que es que ya se habrá puesto el cojín, ¿no? Uh -huh. Y estará... Pero bueno, ahora tú me dirás, porque ya te digo, yo lo último, si ha salido algo nuevo de Harden, no... Solo sé lo que se ha oído esta mañana, o sea, ya no te puedo decir uh -huh. más. Sí, bueno, un poco más o menos eso. Bueno, vamos a terminar con esto rapidito. Bueno, será cortado seguramente a final de temporada porque si no le tiene que pagar 19 millones que no los vale y así le pagarán 3,9 que tiene garantizados uh -huh. o si alguien se antoja y le meten algún trade pero vamos me extrañaría Quizlow le tiene bueno ya no es lo que era desde que se lesionó gravemente lo que, lo que, bueno, hay que recordar que es el hijo de Ricky Wislow, que juega en el este, sí. pero lo que prometía el chico este ¿eh? en Miami era, ¿no? Donde estaba Sí, sí, en sí, Miami, pero se lesionó en Miami, y entonces sí, sí, sí. se va a pasar por Memphis, y, y no sí. sé. El Clipper ahora, sí. bueno. Pero prometía mucho, eh, eh, Whistle no, A lo mejor en Portland le dan un minutillo de aquí a final de temporada y a lo mejor va ganando otra vez. Y luego el novato de este año, el PIC 21, eh, Keon Johnson, que no sé si te acordarás que había habido un novato que había batido el récord de salto vertical. Pues, pues, bueno, pues es este. Es este. este, ¿no? este. Sí, físicamente eh, es un animal, pero no la sacó nada a Clipper, con lo cual. Pues hago... claro, para, el concurso, para el concurso mate. ¿sí? sí, para el concurso mate y poco más. Para el concurso de habilidades. Y luego Portland, pues se sale del impuesto de lujo, eh, da minutos a Simon o Simon o como... Sí, a Simon, yo, sí. en, en la Liga Americana, bueno, en la, en la Liga Americana, eh, cuando veo partidos en inglés, le dice Simon, ¿no? Las escucha una vez. Sí, sí. Y, y luego esto les hace quedar más abajo y quedarse con su pick, porque uh -huh. le tiene protegido en lotería. Si no entra en lotería, se lo lleva, me hace que era Chicago. Uh -huh mira entonces, y, es un win-win claro entonces ya han apostado por tradear totalmente y en el otro en la otra cara de la moreneda pues los clippers que han apostado por competir si sí. se han llevado a Powell y sobre todo Powell macho para cinco años un escoltado muy muy mm. bueno muy bueno hola Cris mira estamos está mundo Lakers eh, que antes hablamos de él en, antes de entrar, eh. Mira, ahí está. Mundo Hola, Chris. Hola, Chris. Luego hablamos contigo. Te vamos a hacer una proposición, no <laughs> Y que los Clippers os van a dar candela este año, <laughs> Bueno, y han fichado a, a, a Norman Powell, que ya, es bueno, ya, muy buen jugador y sí. Y Rocco, pues que es uno de los mejores estudiantes de la liga. Así que simplemente con que se recupere Poljor o Kawaii, yo lo veo ya compitiendo Sí, no, y a ver si Power también ya empezó a jugar de escolta, ¿no? Porque en, en por la jugaba más de más de alero. Pues no te creas que con Mann con Kernar más ellos y sí, pero bueno, <laughs> yo creo que en principio tiene más calidad que, 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 que <laughs> okay. ellos dos, ¿no? En principio, vamos. Pues Además, te ya, tengo, por algo. ya 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 ya, pues, eh, ya han debutado con con Clippers no esta pasada noche creo que fue sí bueno y, y Powell se ha salido es un partido. Sí, es que Powell es, es, no te digo, es bastante bueno yo cuando lo ficho el año pasado no sé, bueno hace do, dos temporadas perdón fue el 3 con, eh, con Gary Trent Jr de que se fue a Toronto yo pensaba que que McCullough se iba porque son dos jugadores que juegan en la misma posición yo pues a lo mejor yo dice. lo más para mí lo más lógico es que hubieran sacado a McCollum hmm. pero no sé si a Miqueto de Lila o tal um, si no, no, o no, al, no lo entiendo o a lo mejor tiene otra oferta por ahí por McCollum más interesante y que por ejemplo está claro que por ejemplo a Clippers a lo mejor no le interesaba McCollum por el tema salarial, eh, salarial. Uh -huh. Y a lo mejor prefieren tener a Covington, que es el eh, último año de contrato, o, eh, tener a Powell, que es a, tiene cuatro años más, ¿no? Creo recordar. Firmó cinco, sí. No, eh, 95 que lo fichó, ¿no? Sí, me parece que era eso, 95. O sea que lo tiene ya para largo tiempo y el Covington si no convence ni nada, pues... Pues, pues ayer, Máximo encestador de los Clippers, Norman Powell, con 28 puntos. 9-16, 4-8 en triples y Covington 13 puntos, con 3-6 en triples. O sea, que... Mira lo que dices aquí, Chris. Los, los creepers libera, liberarán 21 millones con los spinning de Ibaka y Covington, claro. claro sé pues que... Yo creo que, que a se le van a intentar quitar antes. Sí, es lo que estaban diciendo hace tiempo, que con Ibaka querían solo una, una ronda de draft. Porque, Así se lo además el puesto base se les ha quedado bastante cojo, Entonces, van a necesitar un base suplente seguramente, con lo cual es uno de los que se va a mover ahora casi seguro. Bueno a lo mejor luego un, eh, ¿cómo se llama? Los cortados. Bueno el, el mercado de buyout Sí. Bueno pues venga vamos a empezar con con el tema Simons venga, y venga. Jardín. Bueno, pues eh, aquí el tema es que los dos gurús, eh, Sanaria y Wop cada uno ha dicho una cosa. ¿A, a quién nos queremos? Eh, yo Wop. <laughs> es que de Athletic ya sabí que ya sabéis que digo siempre que mientan más que hablan. Bueno, no que mientan, que se inventan cosas. Se hacen sus ver, castillos ven. en el también, aire. Sanaria esa también suele, suele, suele sí, tener buenos sí, contactos. Claro. ¿eh? son los dos gurús? ¿Las además las yo, gurus? yo creo que, Sa que Sarania estuvo de ayudante o de compañero de walk ¿no? en, una en una tem algún tiempo no Uf, no sé creo recordar no Creo, que, más, creo no recordar me que que coincidieron creo eh, estoy hablando de memoria coincidieron Wok y Sarania, lo que pasa es que ya después eh, separaron sus caminos bueno nosotros en el programa del jueves dijimos oye pues un trade harden simon tal yo si fuera no, en lo haría no sé qué, te acuerdas, ¿no? y el sí, viernes salta la noticia de que dice Sanaria esto mismo que Harden podía acabar en los eh, en los sixer. y luego... No, es que no, no lo dijo Saraña, es que nos escuchó a nosotros y entonces cogió nota y lo dijo y ya soltó el... el claro, arma, ¿no? claro me han dicho, he oído una fuente fiable en la NBA ¿no? claro <laughs> Y luego ha dicho eh, Bonarosky que, que no, que Durán y Harden van a seguir en los Nets. Entonces, bueno, aquí no hacemos caso. Pues a papá o a mamá, ¿no? Como se dice vulgarmente. Y, lo, y bueno, luego durante el día de hoy han salido bastantes noticias del, del tema. Entonces, eh, Adrián Bonarosky y Ramona Selburg, esta, de la Ice los dos, eh, pues. Han dicho que hace tiempo, Maury llamó a los Nets, eh, el de los Nets le dijo que no, hace tiempo, hace como un mes por ahí y ya está. Y ya no ha habido más conversaciones. Uh -huh. En todo esto, Durán ha dicho que, que no, que él quiere a Harden. Mira, mira lo que dice Mundo Lakers, dice igual de sopetón Nets se quita a Irving encima. O sea, a lo mejor tú fíjate que están variando la pérdida con Harden con, con uh -huh. y al final que se quita es irving no, no está saliendo mucho los, en, en los rumores pues lo mismo y luego ya esta mañana Nach eh, la rueda de prensa de, después del entrenamiento no sé qué tal ha dicho ha declarado que Harden no va a salir con lo cual yo creo que ya este rumor se puede enterrar bueno cuántas veces hemos oído que no se va a a, a traspasar a un jugador y a la noche siguiente es traspasado tienes que darle valor a, a, al jugador ya, pero vamos a ver que te salga la entrada de que no, pues ya que sé, al final es que hay que es quitarle, eh, no sé, ¿no? Tú me entiendes. No sé, sé, yo, vamos, no sé, porque, eh, no, bueno, no, yo no sé lo que tiene Harden porque tampoco sigo la actualidad de, de Brooklyn, ¿no? No sé si está realmente lesionado o es que realmente no quiere jugar, no lo desconozco realmente. Pero eh, yo creo que ahí la nota discordante siempre lo hemos dicho, es, es, es Irving. Mm. Del, del trío Sirvin, o sea, no sé si Kevin Durán en todo caso tendrá que decidir con quién se quiere quedar. A lo mejor el Jardín es el que te está diciendo o te quedas con este o te quedas conmigo. No, lo que pasa voy. que esto ya viene de hace tiempo, porque al principio de temporada sí. renovaron a Durán. Jardín dijo no chato, yo no. Sí sí, no no, dijo que quería explorar sus posibilidades en, en el mercado verano. Palabras más o menos textuales. Sí 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 sí. Y luego a Irving le hicieron la fuerte y luego se la retiraron. Para se la retiraron, sí. la vacuna y todas estas cosas. Guay, pues... es. A ver, yo estoy convencido que Netchi pudiera, se quitaba a Irving, pero vamos, directamente. Mm. Pero, ¿a, ¿a dónde le colocas al chaval? Es que eso, es que eso no tiene... Claro, y no, como tampoco tienen pick para endulzarlo tal, o tal, no mm. sé. Sí. Hombre, se lo puede mandar a Oklahoma. Yo... Sí, pero con más que no tiene nada. ¿Qué darte? ¿Qué te da? No, no, pues si es para quitarse el contrato de. Sí, hombre, por quitártelo sí, pero vamos que ya te digo que si tuviera tiene que elegir, tiene que elegir ya, porque si a lo mejor tarda tanto en decidirse si quiere ir o quiera quiere o lo que quiera hacer que al final puede que se quede sin ninguno. Sí. Es que es una situación complicada lo ¿no? de los Brooklyn. Sí, porque claro, si tú te vas, si tú eres eh, Durán, y en principio el, el plan es Irving Durán, que entre los dos lo hicisteis para iros los dos al mismo equipo y todo esto. Eh, con veces a Harden para que se vaya tu equipo, eh, lo consigues, y entre después entre Harden y Irving no, no se tragan, no se pueden ver, o no, no, no no son compatibles en su juego pues ahí tienes un problema y ya sabemos que Durán perdón, eh, Nax no es un no es un entrenador que tenga mucha experiencia en este tipo de bueno no tiene experiencia que solo está un año en el banquillo no tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones que a lo mejor el año pasado te podía sorprender un poco de Anthony pero este año ya no tiene ya no tiene la por detrás a la figura de Anthony de tal forma eh, no se está ahí y ya sabemos que por Durán entonces sí, pues, sí. O sea. y, 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 la, y esto es una caída libre en picada, ¿eh? es que es, o sea, van a acabar en postes de Blaine, estos, sí, ¿eh? sí, de momento, de momento están ahí, o sea, llevan ocho pérdidas consecutivas, a ver, ocho pérdidas consecutivas, y están en séptimos. 29 con y da gracias de que empezaron muy bien la temporada, bueno relativamente bien. si no pueden estar más abajo? Sí, no empezaron bastante bien dentro de lo que cabe. Sí. Y... y Durán no vuelve hasta después del partido de las Estrellas, por lo menos, ¿no? Sí, sí, creo que sí. sí. Con lo cual, si siguen este ritmo de partidos perdidos, eh, Play Directo no entran. No, no, ya tengo que ahora, ahora mismo está empatado con Raptors. Eh, con Raptors. Lo que pasa es que Raptors va hacia arriba y Nes va hacia abajo. La dinámica son opuestas. Y Boston va para arriba. Y Boston va para, para arriba. Para arriba. Sí, bueno, no. la, bueno, Atlanta está a cuatro partidos. Todavía mucho sí, tiempo. Atlanta está ahora mismo a cuatro partidos ya. Ha perdido los dos últimos. Yo creo que ya, ya ha vuelto a la realidad. Le ¿no? han dado una vuelta a realidad <laughs> al equipo. Directamente. Así que no, no, no te imaginas, imaginas Brooklyn en, en el plugin, tienes un día tonto y te vas fuera. Sí, es que, super, es, que es un el único partido que te puede ganar cualquier, cualquier equipo. Todo Además, eso lo tú eso compresión porque eres el favorito y te vienen unos charlots. claro canal, tiene el día que te meten dentro de todos los triples. Llega la melo, el bridge de tal, de hace 40 puntos cada uno y te, te vas a la calle. Y eso son, y esos son, y eso es mucho dinero en juego, eh, para Vulcan, que Vulcan eh, tiene mucho, también mucho impuesto de lujo. Mucho impuesto de lujo, claro. 110 o sea, es millones que... este año, lo no tengo aquí bueno, abierto eso. todavía. Bueno, 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 pues ya no lo estás actualizando, pero ya te digo, es que eso es mucho dinero. O sea, que no juegue play, playoff Durán este año, aparte deportivamente para Durán debe ser un golpe, un golpe muy duro fíjate jardín ¿eh? que protestó porque quería un anillo Sí, claro por eso te digo que si es que yo creo que jardín es el que, el que más tiene que perder de, de, de esa relación siempre lo, yo siempre lo, lo he dicho digo jardín yo creo que de los tres es el que tiene la cabeza más amueblada en torno a bueno ahora ya no porque está haciendo lo que está haciendo pero es el que tiene la, el oje, como objetivo prioritario el anillo porque es el único de los tres que no lo tiene y tú piensas que estará forzando Harden en la salida yo qué sé, si es que está tan paya de la cabeza que cualquiera sabe. Manifestaros en el chat. <laughs> a ver qué pensáis de esto. Mira, está, está Chris, creo que también estaba. Ay, no, se ha ido ya Mundo Stockton. Es que Mundo, eh, Julio Stockton estaba hace hace un segundo estaba. Uh -huh. es que... Tantas lesiones ahora, Harden, no sé. Está todo para jugando. Es normal. Ya, dice Chris que él, él seguiría. Ah, no, que tú sigues aquí o que tú seguirías en, en Brooklyn. Si fuera Harden. Que la pregunta es, ¿está Harden forzando la máquina para salir ahora? Bueno, y ya hablando de Brooklyn, como tiene pocas posibilidades de, de reforzarse por los contratos que tiene, que al final casi todos los huevos lo tienen en cuatro cestas. Sí. Y una de ellas es Harris, que está lesionado verdad que, sí, que el, para más tiempo iba a estar, ¿no? Creo recordar, sí. que lo es, que leído. Y ahora pues, la han operado, ahora dice otras, entre cuatro y ocho semanas, y uh -huh. dicen que a lo mejor se pierde la temporada y tal. Sí, a lo mejor es una opción para intentar colocarlo. Sí, y mira, no sé, algo. perdona. Ha entrado Caco, hola Caco, que ha escrito hola, ha escrito hoy por primera vez en, el, en la web tiempodebásquet.com. Uh -huh. Así que ahí tenéis su artículo de hoy. Pues nada, hola, Caco, bienvenido. Sí, Yo hola, hola. que Harden también iría, pero <laughs> se, 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 lo está, se está forzando la máquina. Bueno, ya veremos. sí, pero bueno, también creo que salió también los Rockets unas declaraciones de que, bueno, no sé, a lo mejor algún periodista de, de Houston que, que decía que los Rockets no verían con malos ojos la vuelta de Harden, ¿no? Ya, pero si se fue por porque quería competir, por una sí, sí, sí. pues ahora, no, ahora mismo no, aquello no es un competir. solar de que se fue. Eso no, nada, nada, nada. No, pero bueno, que creo que lo han dicho, que se estarían encantados de volver a tener al contar con él. Así que, nada, no, pero vamos, que un circo, eso es un circo ahora mismo. Bueno, pasamos a otro circo. Venga, vamos. No lees tú, de los Knicks. En bueno, Nueva York hay muchos oh, circos este año. Es de los Knicks. Es que, es que, sinceramente, no sé por dónde va Ángel, perdón. A ver, Joe Harry no jugará, a ver. La siguiente. Eh, la segunda página. Vale, los NIS están emergiendo. Eh, emergiendo Mira, como pero un segundo, un segundo. Mira sí. lo que dice el mundo aquí. Eh, ¿Qué le ha pedido a Harden que se quede? Irving no, no dijo nada. Ya sabemos por dónde van los tiros. Claro, pues eso ya lo hemos dicho. <laughs> uh -huh. o sea, es que yo yo creo que ve más importante ahora mismo a Harden porque lo ve más centrado en lo que tiene que estar que, que a Irving. Porque Irving está. Que si hoy soy eh, chamán y hago el botafumeiro. Que si mañana me cumple la vecina de mi amiga años y me tengo que ir a la tal, no sé qué. Pues eso no se es está no es centrado en, en, en ganar. Y mira no, no, la vacuna, y luego, bueno, no sé qué historia. la vacuna. El, el, el que si la tierra es plana, que si tal. Eh, y eso que me parece, que el, el que tiene más calidad en manejo de balón y todo, es, sí. es, es Irving, eh. O sea, es un, es un briguerías. Con el balón y tal, pero. Pero es que está muy mal de la vez ese chico. Ese chico, yo creo que. que amenaza sí. siempre. Ángel eh, eh, lo sabrá. Eh, que amenaza mucho con. con. Eh, retirarse de la NBA si le traspasan. Eso lo amenaza ya un par de veces, ¿no? Creo recordar. Sí. O sea, es que. pues si estás cobrando 40 kilos al año, pues. Eh, te mandan o te mandan, tendrás que jugar. Ni más ni menos. De todas formas, esta temporada a mí me parece que tanto Irving como Harden están por debajo de lo que han sido Sí. yo ahí vine le, le, le he visto ahora pues no sé bueno ha pasado muchos meses sin jugar pero no le veo tampoco fino no es que eso es explosividad y... claro es que eso te lo da te lo da el, el jugar día a día Tú debes de, 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 de darte cuenta que ya va desde cuándo desde abril ya ¿De no pasa sino jugar uh -huh. o mayo eh, sí los playoffs se lesionó al principio claro por eso te digo que es que son muchos meses sin jugar y, y, y a lo mejor tampoco porque desconozco si aunque no esté, aunque esté sin vacunar, si puede entrenar con el equipo. Es que eso lo desconozco, no sé si se puede jugar, entrenar con ellos. Entonces, si en Nueva York no puede entrar con, el, en, con ellos y ya sabemos que la neve no se entrena durante la temporada, uh -huh. pues es que está falto de ritmo. Uh -huh. es eh, caco, ¿tú de qué equipo eres? <laughs> Por curiosidad. Por curiosidad, bueno, ahí, ahí lo dejan ¿no? Sí. Que este comentario de yo el traspaso con los Sixers no lo veo mal. No lo ves ¿Ese, mal. Ese te, ese, te ha llegado, ¿no? Desde el punto de vista de los Sixers o, o de, de Brooklyn. No, de punta, de, 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 del punto de vista de aficionado de los Sixers, ¿no? O de aficionado de los Brooklyn o de aficionado de otro equipo, ¿no? qué te refieres? Pero vamos, yo no lo veo mal, casi de que ahora a nadie. <laughs> Según están las cosas. Mm. Bueno, venga, pues siempre, vamos con Nueva De todas maneras, yo siempre sí. lo he dicho. Eh, desaprovechar la temporada de Envid, mira, es de los Ises, como tú, Ángel. El caco de los Ises. Caco de los buenos. Claro. Desaprovechar a, a Envid tal como está ahora mismo, uh -huh. eh, es, un, es un desperdicio de temporada. Es que o sea, además no. se, se podían llevar a Simon y a lo mejor a Carrie, o algo así. Es que yo no, es que yo no sé dónde pedir. he que que era eh, que, que, que los eh, esto de Brooklyn había pedido a Carrie también en el traspaso es que no sé dónde lo he ido. lo que pasa es que al final me dice si traigo a Harden para qué quiero a Carrie? Mm. Pues, realmente no. bueno nunca está no. de más tener piezas que te sobran no mejor que te sobre que no que te falte sí pero bueno al final tienen muchos escoltas que no defienden bajitos tal entonces no Vamos, que no. Bueno, bueno, ¿Y ¿Para qué bueno. lo quieres? Mira, a dice ver. Mundo Leque, no es mejor ir a por McCollum, Si sí se tendría que dar menos piezas. Es que eh, McCollum, yo lo comenté alguna vez, eh, bueno, lo comenté en septiembre, en agosto, no sé y tal. Es que a mí McCollum me parece un poquito mejor que, que Carry. Entonces, dar a, a Simon por un jugador que ya tienes prácticamente. Bueno. Pero ahora mismo tampoco sería una mala acción ir a por McCollum. Bueno, mejoras un poco el roster y tienes un anotador que es capaz de en sus tiros, tal. aunque el sí. no sea precisamente élite. Sí, pero bueno, también puedes ir a por McCollum y, la, y en, en verano, si te sale bien la jugada, eh, conseguir a Arguirrubio ¿no? en el mercado de gente libre. Uh -huh. Bueno, venga, vamos, venga. vamos con Nueva York. Vamos, los Knicks, Knicks, Knicks. Eh, los Knicks están emergiendo como pretendiente de McCollum, según Mark, Mark Stein. ¿Cómo lo ves? Pues, eh, a ver, a, 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 aquí el gallinero está también bastante mal. A ver, pasa el vídeo este de... Sí, bueno. no. sí, ¿cómo se llama? El vídeo de, 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 de Rasley, ¿no, Julius? Sí, El vídeo de, de que le está comentando un asistente algo de una jugada, no sé si sería en defensa, un ataque o lo que fuera, y el Julius se encara con, con él, ¿no? Y le tiene que separar del el asistente. Uh -huh. En un tiempo muerto, ¿ya? En un tiempo muerto, en no un tiempo muerto, en no tiempo muerto. Y me parece increíble, ¿no? Eso se. O sea, ha pasado de, de Eure a Villano en, en seis meses, ¿no? era la, la cara la cara reconocible que sí, ya, ya parece que que se que se quiere ir pero yo bueno, bueno. bueno por lo que me preguntabas de McCollum no sé qué pinta McCollum en Nueva York con, con Tibodó otro año de que <laughs> sí <risa> pero bueno yo entiendo que también se querrán quitar a Kemba Walker e intentará colocar dentro lo posible a Fournier entonces, eh, quieras que no, eh, Maculuna es mucho más eh, anotador y más regular que, que Funer y que Kemba que Walker ahora mismo. Sí, te quitas... Sí, te quitas sí. si, logras, si logras quitarte a dos jugadores que no defienden por uno, pues <laughs> en el cambio ganas, ¿no? Es una nota uh -huh. mucho más consistente que ellos dos. Otra cosa, bueno. es lo que te den por, otra cosa es lo que te den por Julius si tú lo quieres cambiar por Randell por por... sí, ahora hablamos de lo que dice Chris, eh, Julius por... por Macolum, pero que tendrás que dar algo más, porque yo creo que Julius que está por 20 y pocos millones. ¿Es grande? Sí. Pues no me acuerdo, renovó por un pastizal también este verano. No sé si entraba este año, no me acuerdo, o el que viene. Estoy abriéndolo, a verlo bueno lo que lo que comentaba que Nueva York está ofreciéndole a todo el mundo ya mm. eh, Sí, mira este año 21,7, el siguiente 26, el siguiente 28. Bueno. por eso que si se quiere quitar a Ralder tendrán que meter algo más ahí uh, para conseguir a McCollum y lo que dice Chris el problema es que Funus son 18 kilos si Porlan quiere quitarse pasta, pues a lo mejor mm. se quita MacCollum y Furnier. Tampoco hay mucha diferencia. Bueno, Furnier es un poco más alero que escolta, ataque. Mm. Y, y tampoco hay tanta diferencia entre ellos. ¿eh? Sí. No, McCollum me parece más como un jugador más consistente, más eh, regular. Y Furnier es más de rachas. Sí. Pero bueno que, que a, Rul, a a Julius Rundle les están ofreciendo, se lo han ofrecido a Filadelfia por simon y ha dicho a Mori que buscan un, un tercer equipo y les ha dado una lista de jugadores <laughs> por la cual aceptaría un, un traspaso a tres uh -huh. de la lista no me nada uh -huh. bueno Veremos si... No, claro, es que por un próximo sí que encajaría muy bien en, en Nueva York, ¿no? Con la, sí, la, claro, la filosofía sí. de Tigo sí. En este caso, lo que me han contado es que ha llamado Nueva York a, a Filadelfia. No sé. Y sí que me encaja. Y igual que más con un no, el Simo me encajaría muy bien en, en Nueva York. y sí, Pero Rattler te, te encaja en Filadelfia el problema de Rander es que está Tobías que es que yo claro. puesto al final claro, y por dices eso digo, ¿no? saco a Tobías y se queda Rander pues, bueno pues, son parecidos los dos te anotan te defienden poco tal bueno les veo muy similares eh, de nivel de juego ¿no? ahora sí. mejor un poquito mejor anotado Rander y un poquito mejor defensor Tobías pero bueno sí. de nivel de juego les veo bastante similares sí. Bueno, eh, seguimos con los Knicks, sí. eh, eh, Alex Burks, Kemba Walker y Noel. Solo se les debe dinero garantizado hasta el 22-23. Y Nueva York tiene una tonelada de selecciones de Dallas adicionales, incluida un top 10 protegido de Dallas para 23. Estos son los jugadores que están en rampa salida. Y que aquí no incluyen a Render, pero bueno, yo creo que va a haber un estropicio en Nueva York. Hombre, es que de, 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 eh, debe ser fuerte de, 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 de pensar el año pasado que estaban en la dirección correcta y este año, a ver cómo están, que es que ya no me acuerdo. Voy a mirar la clasificación, y este año, es que van, que van octavos, décimos. No, más abajo, están fuera de play y todo. está eh, ¿Ah, sí? 12 el yo 12, creo. el 12, el 12. O sea, tú fíjate. El año pasado se pensaba que llegaba Tigodó, que les dejó quinto, cuartos o quintos de temporada regular. Se pensaba que ya habían conseguido enderezar la franquicia y se les ha vuelto a torcer la cosa. ¿no? De todas maneras, es que Tigodó tampoco es un entrenador que a mí me gusta excesivamente. Es un entrenador que quema, o estás con él, o como estés a medias, quemas mucho a los jugadores. O Eso es la sensación que me da a mí. Bueno, depende de qué jugadores también, pero sí. No, por eso que si ahora es de su cuerda, tipo Derry Rose, Git eh, Gisson, que lleva con él, bueno, estos dos llevan toda la vida con él, ¿no? Desde los sí. Bulls. es muy de su cuerda o quemas enseguida a los jugadores. Dame la sensación, vamos. Es la sensación que tengo, desde fuera, claro. No soy seguidor de los knicks y de los knicks. Tampoco veo muchos partidos, ¿eh? También hay que decirlo. Sí, pero tiene, tiene la. Pinta de que es bastante manioso, que le entra a un jugador mal y ya sí, sí, sí. lo que quiera. Que ya no. Que ya no. Por eso te digo que a lo mejor leer el año pasado le, cae, le entró bien por el ojo a Tigodo, este año ha hecho cualquier cosa que no lo ve bien, ya se ha torcido la cosa y yo creo que Tigodo no es una persona que, que perdone fácilmente. ¿no? Sí que me extraña, por ejemplo, ahora Kemba que le quitó de la rotación y la, por las lesiones y el COVID sí. y tal, le, le volvió a meter. Sí 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 bueno. topping y quickly deben salir con tips no jugarán mucho dice muy Chris y Caco dice los knicks empezaron bastante bien bueno sí la verdad que sí yo creo que se hubo las primeras dos semanas se llaman primeros o segundos puede ser del este de la temporada sí, bueno empezaron mejor que esta ahora sí pero vamos duraron un poco sí sí por eso te digo dos o tres semanas las dos o tres primeras sí. semanas de competición creo que fue se hablan de memoria ¿eh? que tampoco vamos allá eh, vale los pistos interesados eh, interesados en eh, Mitch Robinson Bagley no está claro si Detroit tendrá que cambiar a Robinson esta semana o si el equipo solo lo considerará en la agencia libre pues nada Mitch Robinson, Robinson. Va, a tener, va a tener bastantes pretendientes sí, no, pero bueno Nueva York tiene más o menos pasta para poder renovarle o sea que tampoco... Sí, sí, no Nueva, creo si que, nos salga. si Nueva York será por pasta. Todos los años... Ya sabemos que casi todos los años en impuesto de lujo. Y famosos son sus contratos fuera de... Eh, fuera de lo que se dice de... Se me olvida la palabra. <laughs> un, un poco fuera de, de, de rango ¿no? del de, de jugador. Por calidad. Uh -huh. Sobre pagar. Pues ahora están en el puesto 25. ¿De puestos de lujo? De, de los que más pagan, sí. Ah. Solo hay eh, seis, cinco equipos que pagan menos, se han gastado menos en salarios que ellos. Pues mira que raro que Nueva, Nueva York tiene fama de, de gastar mucho y mal. Sí, lo que pasa es que como llevan años que no va ninguna gente libre claro. de, de los buenos ni nada por allí. Sí, pues... porque en su, en su momento intentaron con, con Carmelo y usted de Mayer, ¿no? O hace ya 10, 10 12 años. ¿Y entonces no sé si habrá ido alguna gente libre importante para allá? De todas forma es que tú fíjate, Fournier, 17 millones. Está un poco inflaete, ¿no? Sí, Rob pero eso es lo que... 3D. Perdona, ¿eso, eso es lo que cobraba antes también en, en Celtic y en Orlando, ¿no? Hablando, ¿no? Sí, sí. Pero pero no nada, igual. sí. Pero en Orlando es un jugador que, yo qué sé, le coges joven, tal, bueno, sí, pero ahora ya... Ya, 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 todo el mundo sabe que Fournier es un jugador bastante limitado. ¿no? ¿Sí? Eh, Ales Bark, 9 millones. 9,5 eh, Noel, 8,8. Kemba, 8. 8. 8. Barret bueno, Barre tiene contrato Rocky. Entonces, es que son jugadores que pues, está, están todos un poco sobrepagados para la calidad que tienen. Con lo cual, pues aún así, pues como no tiene ninguna figura, pues le sobra dinero de momento. Dale Ross, ¿no? También a Villarreal este verano. Sí. Eh, pues 45-3. Pues 12-15, ¿no? Casi 15 al año. Sí, 15, 15, sí, una media de 15 al año. Bueno, pero hay que decir que se lo ganó el año pasado, se lo ganó, el año pasado jugó sí. muy bien. No, y estaba jugando bien hasta que se lesionó. Lo que pasa es que lo, pues es un cuadro bastante propenso a lesionarse, creo. Sí. Sí, pero bueno. Es, ha, ha modificado mucho su juego para estar para, estar, para jugar ahora en la neve como, como está jugando. Uh -huh. No olvidemos que era que era un Yamoran, ¿no? De la vida, por así decirlo, ¿no? Tiene un juego muy parecido a Yamoran ahora mismo. Uh -huh. Mucha penetración, mucho choque con el pivo rival. Y, y debido a las lesiones de rodilla que, que ha tenido, pues ha tenido que cambiar la forma de jugar. Mira, no dice Chris que Wizards también empezaron. 10-3 y míralos ahora. Otro, otro gallinero. El once, sí, bueno, es que hay Tres Harrer. La pelea de Harrer con Pope, ¿no? Fue. Hace uh -huh. tres semanas. Ahora Dick Widdy que dice que no se habla con la mitad del vestuario, que está. Bueno, que va de estrellita por el vestuario. Uh -huh. Pero bueno, es lo que es lo que hay. O sea, es que en la, en la NBA hay muy poca cabeza sentada. Pero tú, fíjate, los equipos que. Que tienen discusiones y mal ambiente van abajo. Los que parece que claro. se dan bien como Cleveland, los tienes arriba. Claro, pero bueno, mañana pierde 10 partidos seguidos Cleveland. Eh, se queda fuera, está, se mete fuera de, de playoff y, y a lo mejor están igual. Salen todo, toda, toda la basura que hay en el vestuario sale. Uh -huh. Por pues eso ha sido así. Si tú has compartido también vestuarios, eso siempre es así. Cuando se va ganando, a todos son risas y cuando se va perdiendo, pues todos son lloros. No Está claro. Bueno, más de los Knicks. Eh, a ver, Mar de de New York Pox, Pox dice, según tengo entendido, Tigodó, no quería a Kan Redis y lo, y lo hicieron de todos modos. Oh, pues Kan Redis lo quería Filadelfia, era uno de los se rumoreaba que sí. lo que le gustaba a Morey. Le gustaba a Morey, sí. Le gustaba Pero, Morey. Y además si yo, a mí me, me Sí, sí, dime. No, que Can Redis tiene fama de, de buen defensor. Por eso digo que no sé. No, es, es un jugador muy completo. Lo que pasa es que a lo mejor es de los que se creen más de lo que son. Mm. Y a lo mejor tiene que curar más y hacerse jugador, porque somos un chale muy jóvenes todavía. Sí. Pero vamos, hacer un traspaso sin que lo quiera el entrenador pues, hace un poco raro, ¿no? Mm. No me si hubiera sacado una pieza que a él no le. No le gustaba como. Como por ejemplo que a que dice, bueno, me he quitado encima que a que que no lo quiere el entrenador, y me ha traído a este, dice, bueno, puedo completar, pero sé que sigue teniendo los mismos problemas en defensa que tenía. Aún así, eh, bueno, no le ha sacado prácticamente nada. Tiene su rotación y no la ha cambiado, ni para darle algunos mio, minutejos. Y bueno, sí que ha dicho Tibodó que, que tenga un poquito de paciencia y tal. A lo mejor está esperando al que se cierre el mercado. Y Pasarlo, para pa poner alguno en el escaparate a ver si no te preocupes no te preocupes camp que vas a jugar pero aquí no bueno a ver siguiente noticia de los knicks eh, Ber berman citas a un gerente rival que dice que Julius Randle no tiene mucho valor comercial en este momento. Creo que podrás ver la temporada pasada como una anomalía. Le dijo Bernard, un director de personal de la Confidencia Oeste, esta temporada es más parecida a sus primeras seis temporadas. Y es totalmente sí. cierto. Sí, también o sea, un canto del cisne, ¿no? Como se dice vulgarmente, que tuvo una buena temporada. Todos los astros se alinearon para que tuviese la temporada que tuvo. Sí, porque por ejemplo este año es en 18,7, el anterior en 24. 24, y la anterior sí. en 19. La anterior en 21 y a 16, 13, 11. Bueno. Es que siempre se ha dicho de... Bueno, yo antes de que cuando fichó por los Knicks, que se decía que era una buena segunda espada ¿no? para, para otra primera, pero que al final como no ha llegado, tuvo que tomar los galones. Y luego a mí me parece que, sé que de los que le tiembla la mano en los partidos importantes, además. Sí, el año pasado para par de que vi yo, Nix Atlanta no, no estuvo muy fino que digamos en playoff no mm, uh -huh. en playoff ya yeah. así que venga Next como se dice ¿En New York Knicks habrían expresado un gran interés en hacerse con los servicios de, de Fox de Sacramento en un posible intercambio y como principal moneda de cambio podrían ofrecer a, a Julius informa a la SPN. Como eh, claro. que llega eh, Fox eh, Base, que tampoco defiende. Tampoco ah, es un excelso de defensor. Claro, por eso yo lo he dejado claro: que no defiende a Nix. Pues es que al final todos los rumores que salen de posibles objetivos de Nixon son de no defensores. Sí, los, sí, pues, sí. Hace un poco antinatura. No, un poco de aquella manera, ¿no? Que no cuenta mucho con, con Tips a la hora de, de hacer el equipo. Yo, yo, también se rumoreó en su, en un, en su momento que, que los que Kemba Walker y, y Forné tampoco eran fichajes de, de Tigodó. Mm. Que era más bien de la gerencia, que no se lo habían comunicado y que lo ficharon por su cuenta y riesgo. Pues sí. me parece que es el típico entrenador este que le trae un jugador, le dices, oye, tienes que sacarle no le saco claro, claro es que él, es que tú cuando tú, tú cuando fichas a, a Tigo a que además lo ha fichado que creo que fueron por cuatro o cinco años o sea tú, tú le das una confianza plena a un proyecto de, a largo plazo sabes cómo es tienes que traerle muy buenos defensores eh, gente currante gente que que que, que sea gradiadora, no hay que, que, que luche mm. y, y una estrellita que te saque que te que te saque los partidos a base de puntos no se lo han traído, pues pues así está la cosa en Nueva York. Una temporada más, ¿no? Han pasado de competir a no competir. Hombre, es que el año pasado fue raro, ¿eh? Sí, pero, pero fue raro para todos los equipos. No, pero que digo que fue raro el, el buen rendimiento de Nueva York. Ah, sí, sí, sí. Estar ahí Puede abajo ser. del todo y sin tener una gran plantilla y tal. Encontrarse al final que acabaron cuarto, ¿no? Creo que fue. Sí, cuarto o quinto, sí. No, cuartos, cuartos, porque tenían eh, eh, ventaja cancha. de campo contra Atlanta. Entonces dices, joder, digo, un sorpresón de, pues a lo mejor como que este año, que está ahí arriba y nadie mm. esperaba que estuvieran tan arriba. Eso a lo mejor peleando por un play-in, pues dices, bueno, pero... Sí, por eso es. O sea que ya te digo, si es que si tú eres tu quiteto titular de cinco jugadores que tienes, tres no defienden, pues pues ya se vio, ¿no? Que ha pasado de ser la tercera mejor defensa o la cuarta. Ha pasado a ser la número 21, 22, creo que era. Estaba hace poco que lo miré. Así que bueno, vamos a pasar a Scotto oh. Michael Scotto de Hushype. Eh, a ver, Périca sin más. Interesados en McCollum, o sea, McCollum es que aparecen casi, casi todas las franquicias. Pues esto es lo, lo típico. En cuanto hay uno en el mercado, pues interesa a todo el mundo. Pues sí. McCollum, Simón, ¿no? Ahora, de aquí al jueves, fíjate lo de Randle, todo lo que va a sonar. Eh, bueno, la verdad es que tampoco, bueno, digo que no lo veo mal en ninguno de estos dos. Bueno, películas, cualquier cosa que llegue, pues se anda justito de calidad. Sí. Maverick. Sí, pero... eh, Dependría mejor a alguien que defendiera, ¿no? Pero creo que sí, pero quieren que... buscar otro anotador. Sí, justito de calidad, pero ya están en play, ¿eh? Los Pelicans. Pero por de mérito de los demás. Sí, por demérito mérito de, de los demás, pero te, algo, algo, algún mérito le tendremos que dar a los pobres para estar ahí también, ¿no? <laughs> o sea, no, se va, no todo va a ser de mérito de los demás. Está claro que ya, mira, estoy mirando, 21-32, o sea, es un récord Malo, penoso. Tú. Penoso, sí, claro. o sea, no llegan al 40% de victorias, ¿eh? no, no nos vamos a engañar, es un récord muy malo. Pero, hombre, algún mérito le tendremos que dar, ¿no? Están compitiendo sin ción, ¿eh? Sí, sí, pero a ver, han adelantado a Portland, que era el que les llevaba muchos partidos, pues porque Portland ya ha tirado. Sí, la temporada. abajo los brazos, abajo los brazos y ya está. Ha dicho, vamos a, a, a sacar a los chavales y ya está. Sí, sí, Porque también queda abajo, están, haciendo, están tanqueando y Perica no está tanqueando. Entonces, al final, uf, igual que San Antonio, les pasará y Sacramento, y lo mismo hasta Oklahoma. Sí. Por la se va a hundir total. Bueno, a ver, vamos a ver. Eh, varios equipos llaman a los creepers para ver si están interesados en meter a Covington. Sí, esto cuando se enteraron que iban a cerrar el trade, pues eh, varios equipos dijeron. Eh, para que fuera un 33 e intentar quedarse con Covington. Y dijeron los Clippers que no, que, que le querían. Bueno, es que es un, te digo, si recupera el nivel que, que, que de la temporada pasada, es una buena pieza que incorporan los, los los Clippers. Yo creo que es un fichajazo los dos que ha hecho. Clippers. No, a ver qué tal. A ver si. Lo que tú has dicho, ha, ha hecho un, buen, un gran partido Power oh, en bueno. la última noche. ¿Sí? Y a ver qué tal. Bueno, y Covington 13 puntos, no sé si habrá metido muchos 13 puntos este año. <laughs> Hombre, tú lo conoces bien porque estuvo en Filadelfia un par de temporadas, sí. ¿no? Fue. Sí, alguna más. Bueno, Scotto ve a Sechibaca como el próximo jugador que podía salir de Creepers. Bueno, esto ya, ya se va rumoreando de hace ya dos o tres semanas, ¿no? Que igual que ser que se podía. Pero ¿quién asume el contrato? ¿Y quién necesita un pivo que no está acabando de funcionar, no? Hmm. No, sí pues si ¿eh? si, 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 pero hay millones nueve eh, millones de alguien que está funcionando muy bien pero si no Juan Clipper por algo será no hmm. el año pasado se lo pasó casi en blanco con tantas lesiones y recaídas y tal sí yo no juego y, creo que juego, intentó volver en Playoffs, pero no pudo porque por se ha arranqueando de la espalda creo que era y, y yo creo que le está pasando factura Así que no sé, bueno, yo he visto algún partido que no lo ha hecho mal esta temporada, pero bueno. Es que, no. es que además de la espalda debe ser muy jodido recuperarse, porque siempre después siempre están rankeando, ¿eh? Sí, además, bueno, bueno, iba a decir los pivotis con mayor motivo, ¿no? Pero bueno, al final casi cualquier jugador hace muchas pesas, trabaja mucho. Pero... Claro mucho musculatura y bueno como tengas problemas de espalda pues es que no, no puedes bueno venga seguimos ahora con maps más que en un pique de segunda ronda por Dorian Finisbit eso yo creo que lo hablamos también en el capítulo pasado no Uy, o hace dos sí, estamos hablando eh, de, de la semana pasada creo que fue el lunes mm. el lunes creo que fue y yo digo si ellos están ahí intentando competir no les interesa más quedarse con él, aunque se vaya a final de temporada. No, y, o sea, más y, lo, y lo más lo los maps lo tienen pff, al alcance de tener el cuarto puesto todavía. ¿eh? Están sí, solo sí. a do, a, Victor, a partido y medio de, de Utah. Y están jugando muy bien ¿eh? los últimos. Ya llevan un machecito por ahí jugando muy bien. Sí, porque sí. bueno. El viernes o algo así, jugaban con Filadelfia y nos ganaron bien. En ¿eh? los pocos equipos bueno, a que nos han ganado bien. Espérate, Ángel, le voy a decir a Chris que me diga qué equipo no ha sonado McCollum, porque me dice que McCollum también ha sonado para Dallas, Que mira qué equipo no ha sonado. para qué equipo no ha sonado. Y terminamos antes. Le hemos decidido ya 7-8 y a todo lo suena. Bueno, continuamos. Sí. Toronto busca pívot. Mike Turner, Jacob Poel, eh, Robert Williams, Nicolas Craston, eh, Nurkis son los objetivos. han conseguido ofrecer un pit de primera ronda por Power. El precio por Turner sería aún más alto. Diana quiere dos selecciones de primera ronda o una primera ronda y un jugador joven con potencial. Pues Uf, eso, bueno. Que yo veo toda esta lista y, y no se parece ninguno a, al otro. No sé. Ninguno al otro, no. Porque, por ejemplo. Claro. Garner es más bien defensivo. Eh, uf, Nicolás con Raston. tiro exterior, con cierto tiro exterior. Sí, pero uf, es que se parecen todos un huevo o una castaña, ¿no? Por así decirlo. Claro, es, es, yo, yo veo esta lista y digo, y, bueno, pues es que no me pegan. O sea, tú puedes buscar un pivote grande que se cierre el largo, que no sé qué, tal. Es que son todos tan diferentes que dices, joder! Me lo creo, pues sí. seguro que no. Y luego, si es verdad, bueno, eh, que hayan ofrecido un pick de primera de, de ronda a San Antonio, pues ya me he dicho, Antonio, con lo que le cuesta conseguir jugadores, si le tiene esta etapa algunos añitos, pues no hace que sí. no, está claro. Y, sí, sí. y Turner, dos picks de primera ronda, pues se me antoja un poquito alto. O una primera y un jugador joven con potencial, o sea que. Hombre, si por pedir, puedo pedirte lo que sí, quiera. Sí, sí, sí. Otra, otra cosa es dar lo que pida. Bueno, venga, seguimos. Raptors venga. interesados en Danilo Garinari de los Hawks. Eh, Draghi podría igualer el salario de, del italiano, del gallo. Pues mira, este es otro... Sí. Que Draghi lleva sin cuarto a la temporada. Bueno, jugó uh -huh. al principio, creo, creo que los, los primeros sí. partidos que no ha vuelto a jugar. Sí, cuatro o cinco partidos. Que otro caso, yo, a mí da, eh, el gallo no me, me pega nada en rastro con el entrador y como le gusta jugar y defender y todas estas mm. cosas. Entonces, otro rumor que pff, me, me sorprende. No, y yo tampoco veo muy dragich en, en el Hawks. Bueno, lo que pasa que eso me imagino que iría con algún pit de segunda ronda. O sí, o pero bueno, bueno no por el gallo del sí, más sí, sí. de un pit de segunda ronda. Uh -huh. Y aquí estaría, pues por eso, para igualar salarios. No sé si, hombre, como segundo base le puede cuadrar a, a los a de a Atlanta. No sé. Eh, venga, vamos, seguimos. ¿Sí? El, guardia, el guardia novato de los Hornets, Jace eh, Puck Knight, fue escoltado al vestuario para la seguridad del equipo después de un acercado con el teador Borrego durante el partido del sábado. Ah, otro que se le vaya a la que se le va la olla. Que, ¿no? Es que Booknight a mí era de los eh, novatíos que me gustaba y tal. Y Pick and Bad, que fue el 11 Y es que no, no, Mucho no ha jugado nada. No. Borrego no les da bola a nada a los Rockies. Porque que te cogieron también a Key o algo así que, que es un pivot y tampoco ha jugado nada. Así que no me extraña que pero bueno. Eh, la forma hay que mantenerlas. Te vas allí, hablas con él y punto. ¿no? Sí, claro, claro. No tienes que leer la parda. Lo que pasa, bueno, esta gente ya sabemos. Mira lo que dice Chris Draghi. Vaya, pues, pues es que si toco. no le colocan, seguramente. Pero bueno, también, también dijo este. Eh, creo que fue Toronto que dijo que no lo, no lo iba a regalar. Claro, por eso, pero ahora cierra el mercado, le tienes que pagar el salario entero, pues le cortas y a lo mejor te ahorras sí. un millón. Sí, 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 sí. Te ahorras un par de millones. Veterano, sí, claro. claro, te ahorras un par de millones y fuera. Con bueno, cual, yo, yo creo que casi seguro que sí. Drake va a ser mercado buyout. Oh. Sí, para, para, para Dallas, ¿no? Que, que estaba interesado eso. Dallas es en contar con él. Es una opción que se vaya allí con los paisanos. <laughs> Sí, porque estaba allí el, estaba también el entrenador este de, de, de Eslovenia, era, ¿no? Sí. De, de es que entrenador me... ayudante, es que no me acuerdo Casc el nombre. Casc Casc ¿cómo es? Kaskajov o algo así. Kaskajov o algo así, sí, algo así. Es que no me suena. Le pongo cara, pero no le pongo nombre. Así pues, que... lo, lo voy a mirar, hombre. Kokoskov. Kokoskov. Hemos dicho a ah, Sonos. Sí, sí, sí. Que estuvo, estuvo entre jefe jefes de los Suns, ¿no? Antes de mm. Monty Williams. Hace tres temporadas, creo que fue. Sí, duró poco, pero bueno. Que mm. eh, no, no eligieron a. Estos, estos fueron los que no eligieron a. A, Don, a Donchin, ¿no? En el 2 mm. en el, en el o el 3 que tenían. No, en el número 1, sí. ¿no? Que eligieron a Aiton. Sí. Ellos eligieron a Ayton sí, ¿verdad? En El 2 este. el, y... el fue Barley. Magri que Ejó. Ejó, fue a Sacramento, que estaba Divac, que también lo debía conocer a Donchit. Es que fue, fue, fue todo casualidades así, ¿no? Porque estaban en el Kokoskov este, que es centrado de Eslovenia en Fénix. Eh, Divac en Sacramento, que de lleno era manager. Y al final se fue, creo que lo cogió a ¿no? fue y lo cambió a Dallas, sí. con Dallas. Pero yo lo que veo ahí es el Kokoskov no pintaba nada en Fénix. Nada porque estoy convencido que lo hubiera cogido a Donche. Sí, 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 sí. Porque la conocía sí, muy bien. Sí, sí, sí. Ahora, tú sabes que... que hombre, es mucho aventurarse cuando tú fichas a ser un europeo, pero un jugador europeo eh, que ha sido MVP de la OLIGA ese año, está claro que no, tú no te vas a pensar que te va a anotar, te va a hacer un triple, no doble cada noche. Pero sabes uh -huh. que te va a dar casi un, un, un rendimiento casi inmediato. Cosa que un joven americano recién salido de la universidad no te lo va a dar con 18-19 años, es más, es más difícil que tú. Lo que pasa es que a lo mejor el, el joven americano, a lo mejor tiene más techo que el europeo, eso no lo sé. Le veo más techo a lo mejor a Ayton que a Adamsit en su momento. Bueno, pero a lo mejor lo podemos mirar de otro punto de vista. Físicamente el jugador europeo, chulo, peor que el universitario. Sí, sí, sí. Con lo cual ahí tiene también un recorrido en cuanto mejore físicamente dos sí, sí. tres temporadas. Pero vamos, es lo que dice Juan Carlos. O sea, uno que ha sido MVP de la liga, no es. Claro, claro. O sea, y, con, es... y con la vez que tenía Donchi. Claro, que tenía 19 años. Es que te digo, que con 19 años ser MVP de la liga, yo creo que se le el MVP más joven de, de la historia, o de la historia reciente al menos. Uh -huh. Y lo que dice aquí, y dice el Mundo Ley, que Ayton sigue sin renovar, sí. Sigue sin renovar. Nada, final de temporada, Yo creo que va a ser un caso Collins. Sí, puede ser. Pedía un máximo ¿no? de un. Claro. Y al final será algo menos y se quedará ahí en Fénix. Mm. Tampoco vale un máximo. Macho. Mm. Pero bueno, bueno, he leído este, esta semana un artículo, no sé, no sé dónde, que estaban diciendo que había admitido Don Cid que llegaba con sobrepeso a la, a la temporada. Esta temporada se cree que llegó con, con 120 kilos a principio de temporada, Don Cid. Y que ahora ha bajado a 108. Ha bajado 12 kilos, se, se supone, desde el principio de temporada. Es que no me acuerdo dónde he leído el artículo, la verdad. No sé si fue el Maniacs o, o ya fue un americano que... Bueno, no me acuerdo. Pero eso. Que lo sepan ustedes. Que yo que nos quejamos mucho de Sion, que está en 140 pero dosis llegó a 120 a principio de temporada. La forma yo creo que los chavales jóvenes no, no se dan cuenta de lo importante que es cuidarse y el peso y la alimentación y esas cosas. Claro. Yo por ejemplo en Envy lo he visto que cada año le veo más fino. y, es que al final, y cada año juega mejor que, mm -hmm. que Pascal Seacan y Brandon en Inglaterra nombrados jugadores de la semana. Pues felicidades a ellos, ¿no? Felicidades a los premiados. Sí, sí. Es que, por ejemplo, Toronto está, está mejor de lo que pensaban muchos, ¿eh? Sí, creo sí. que al principio, al principio de temporada yo creo que lo poníamos de del este de los tres últimos o cuatro últimos. Bueno, que no iba a jugar el print seguro, vamos. Creo recordar. A mí la, la verdad es que él tiene cinco o seis jugadores muy pintones y jóvenes, y y tal. Y lo que pasa es que, bueno, al ser jóvenes, dicen, bueno, no sabemos si responderán o todavía les queda. Es que bajar el plano gato de este año, pues el de esa sale muy bueno. Está rindiendo del primer día. Entonces, pues bueno. Pues si acá en 24,8 puntos, 10 de rebotes, cuatro asistencias, peor que en B, no, no se lo merece. Hombre, lo que pasa es que esto es mucho también de, siempre hablamos mucho, de marketing, ¿no? Tenés que dar el MVP a diferentes jugadores, no se lo, uh -huh. que si no siempre se lo dabas a Envilla Jokic, o a Durán y a Envit, o Durán y Morán. Otra noticia: Amelo Ball y, y Murray nombrados reemplazos del All-Star. All Mira lo que nos dice aquí Mundo es eh, Chris Tatum será titular en All-Star por Durán. O sea, como Durán no puede ir por la lesión, Tatum va a ser el titular del, por, por parte del este. Se que le reemplazará. Esto, esto, esto ¿qué lo hace? ¿El comisionado es el que lo, el que lo decide o esto es por los votos populares y todo esto que él sí? No, supongo que se tirarán de la lista, ¿no? De los votos este populares. Es eh. que no lo sé. No lo sé yo tampoco. Que es que como no me importa mucho el avistar, la ¿verdad? No, a mí tampoco me importa mucho el estar, pero siempre estas cositas es así curiositas, sí 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 me. Yo creo que al final esto es para para los niños, como digo yo. Ah, el All-Star es para pa los sponsors, ¿no? Sí, y los niños, pues yo me acuerdo cuando era pequeño que, jo, el All-Star, y me molaba verlo. Ya. Pero ya cuando ves que es una pachangada ahí, ah, es, es, que no sin es, es, nada, pues... Venden marca NBA. Uh -huh. O sea, es el único, por ejemplo, que te lo venden como que es, que Lebron y Curry juegan juntos. El año pasado creo que jugaron juntos por primera vez un All-Star. Uh -huh o hace dos años, no me acuerdo ya. Y entonces te venden eso, ¿no? Carrie y Lebron juntos en el mismo equipo. Eh, sabes que es que la NBA sabe mucho muy bien vender el producto. Y eso es un producto más que tener la NBA y que lo sabe vender. Me quejo yo que en temporada regular no defienden. Y fíjate, la estar ¿no? No, <laughs> <de Star>, El año, <laughs> yo creo que fue el año pasado estuvo un poco más. Eh, Ajustado el marcador, pero estos años de atrás era de 150-160. No bajaba ninguno de los dos. Pero es que vamos, es que, es que no, joder. Tú puedes defender, aunque no, no hostias o no, no, es que no hacen nada. Más, no, no, mirando, no, no, que pasen. No, y, no, pues, no. Joder, esto es un lamentable. No, y... yo Llevo una pila de años ya sin verlo. No, yo te sí que lo vi ahí y me pasa igual que tú. Yo a lo mejor hace 3-4 años que ya no, lo, ya no lo veo. Incluso veo. El, el día de los concursos que es el sábado pues incluso alguna algún año me sigo levantando para verlo o sea que bueno a mí los concursos dices bueno el triples eh, los mates dices bueno vale, es algo diferente y lo y tal pero el tema del partido no el tema del partido no no ya te digo que yo a mí el tema de concurso sí porque bueno eh, sobre todo el de triples es, eh, tiene ahora más, eh, más... Más nombre que de Mates, al menos para mi, te, para mi forma de ver, ¿no? Van, el año pasado creo que lo creo recordar que lo ganó el Carri, ¿no? Van mejores jugadores eh, que en el de Mates y parece que estamos como más competidos, tiene más cartel el, el de Mates, el de triples que de Mates. Uh -huh. Porque de Mates no olvidemos que es que van los cuatro novatillos eh, eh, que se quieren dar a conocer en la, en la liga. Ya, pues es que al final tampoco se quieren lesionar y. Claro, claro. Mira, dice Juan Romo, que si Sabonis se va o no. Saludos desde México. Eh, Sabonis, Tomantas, pues no sé. Si se irá o no se irá. Yo... Juan, yo creo que sí. Que va a salir. Yo creo que dependerá un poco si se va a Yo creo que a los dos no lo va a querer sacar. También, porque no sé. Yo creo que Indiana es un, un equipo que ni... Ni quiere hacer una reconstrucción de de cero, ni no sé, sabes lo que te quiero decir. No sé si sí. me explico que no quiere hacer una reconstrucción de, de cero, sino que quiere tener, pues tiene a Broton y a Sabón como primeros espadas y, y tener chavalines que vayan como Duarte, por ejemplo, que vayan subiendo ¿no? poco a poco. Ahora, por ejemplo, en el trade de Ricky Rubio y Lever y tal, eh, Indiana había pedido a Okoro. Uh -huh. Y claro, que como quiere competir por arriba, no se ha quitado quitar. Oh, no, claro, uno. no se lo puede quitar. Entonces, bueno, pues le tuvieron que meter otro pick más, mm. el de Houston, que era casi como otro pick uno. Entonces, pues bueno, dependerá al final de las ofertas y sí, si sí, tal, pero yo creo que sí, que tiene pinta que va a salir. Más que nada porque Tartan está lesionado y a lo mejor es más difícil... No, no, Sí, pero bueno, son dos, dos jugadores que se... Bueno, sobre todo Turner, que se va mucho de tiempo hablando de él Creo que el febrero del año pasado también se habló mucho de Turner como posible candidato a salir de Diana. Es que al final el, la lectura que al menos yo que hacía de este tema es que Turner para mí era el suplente de Sabonis. Uh -huh. Entonces, claro, pagar casi 20 millones a, a un sub, vivo suplente pues es mucho. Sí. Lo que pasa es que no han conseguido quitarse a, a Turner principalmente. Ya este bueno, año lo que, creo que se quitan al que sea. A lo mejor es lo que tiene que hacer Carlisle: eh, mirar a Caps y mm -hmm. ver cómo juegan con tres pibos. Bueno, no sí si van así. Sí, con, con Carlisle han jugado y daño pasa también. Con claro, no, no, sí, sí, por eso te digo. Pero... Que, tú fíjate. Porque es que. Siempre lo hablamos mucho que no hay espacios en la zona, tal no sé qué, vale que de acuerdo que por ejemplo en caps eh, Mobley es un, un jugador que tiene tiro de 5 o 6 metros, mejor o peor, pero tiene tiro. Eh, Mark Cannon no pisa la zona ni para atrás uh -huh. y se lo dejan a el Allen en, en, en la zona, pero están jugando con, con tres eh, con dos cuatro y un 5. y luego sale Kevin Love también. Pero sabe bueno, que me lo va a dar el, el, el refresco y sale Ocoro y, bueno, estaban Sexton y Garland al principio de temporada, uh -huh. que eran dos bajitos como, como exteriores. Uh -huh. Y después salía Ocoro, Osman y Ricky Rubio. Eran los ocho que jugaban, no jugaban a nadie más. Cuando jugaba con Sabonis, pues siempre le ponen ahí en un, en un lado, en una esquina. Sí, sí para, un poco más exterior. Porque tiene un tiro, de un, bueno, uh -huh. aceptable, ¿no? Y Sabonis, pues eh, su tiro exterior es bastante... Aparte que Sabonis distribuye muy bien el juego de mm. el poste alto. solo habrá enseñado el padre, ¿no? Pero mm. bueno, bueno, seguimos. Sí, nos dice a Chris aquí que el olor estar cada año es, es una peor broma. Bueno. Sí, sí, Chris, estoy totalmente de acuerdo. Eh, venga, siguiente noticia, siguiente rumor eh, Los el, Varios equipos Se están llamando a los spurs para preguntar por Derek White y Dejonte Murray ¿Se los quitará Popois de encima a los dos? ¿De no, golpe o, salvo, o que, salvo que Llegue un Simo o alguna cosa de estas A lo bestia yo, yo Que nos tiene amarras Para varios años pues, Y son pues, posiblemente sus Dos, tres mejores jugadores Yo creo que no ya, pueden no ofrecer lo que quieran, que no salen. No, además, yo, pues, pues, es casi, de lo, por ejemplo, Murray de lo poco decente que tiene el equipo ahora mismo. Murray está este año a un nivel muy alto, está haciendo sí, un sí. montón de triples dobles. Sí, por eso te digo que es de lo poco decente que tiene, de la poca, una nota positiva que tiene Popovic, ¿no? Además, creo que también ha sido Popovic noticia de que es el primer entrenador de la historia en llegar a 1.500 victorias, juntando temporada regular y playoff. Yo hay veces que me pongo, bueno, eh, trozos de partido de San Antonio porque me gusta Murray. Me gusta verle. Sí. A, ver, a, ver, a ver, cómo va San Antonio, por curiosidad. Me va el 12, 20, 34. O si sea, es que está un, a un partido, partido y medio de, de playing, de Spurs. O si es que tiene, tiene opciones de playing hasta los 15 ahora mismo. está a dos partidos de Pelicans. Claro, es que los Pelicans están a un, a un resfriado, a un positivo de COVID, de salirse de plane, Claro, o sea, es que están está, eh, Portland, eh, Kings, eh, Pelicans y, y, y Spurs a un partido y medio entre los tres, a dos partidos, cuatro equipos, por la décima plaza. Pero, Pero bueno, por Portland va a hacer todo lo posible por quedar lo más abajo posible. Para tener sí, más sí, sí. Para Pero bueno, eh, Popovis sabemos que, que le gusta competir. Pues vivo pues, a competir. Y Sacramento pues es que lleva tantos años de reconstrucción que intentan competir. Lo que pasa es que, que no... Bueno, es que hasta ahora ha Walton también. Si es que, joder. Sí. Y la dirección deportiva no hace las cosas con demasiada cabeza. Entonces, bueno. Sí. Bueno, venga. Siguiente noticia. Venga. Los, los Bulls hicieron una oferta por Jacob Poeltl que se, que se centró en una elección, selección de primera ronda. Que sería de Portland de 2022, pero se pulan los rechazaron en su Bueno, Los Bulls parece que están buscando, buscando un 5, ¿no? o bueno, un juego interior. Sí, parece que están buscando un juego interior. Bueno, yo ya, ya dije que Tony Bradley, el pivo suplente, no valía para nada. O sea. <laughs> le falta a este chico un nivel para la NBA. No, yo creo que lo que le falta a Chicago es, es banquillo ¿no? porque por ejemplo el cinco titulares y cuando se recupere Alonso y Caruso que en el banquillo tienen un buen buen, buen quinteto y, do, y dos o tres jugadores buenos en el banquillo lo que falta sí. por ejemplo es, es rotación interior claro, yo a principio de temporada cuando se tocó Carlos, Aníbal lo veían no muy arriba yo decía si es que falta fondo de armario para una liga tan larga pero, mira, pero siguen ahí arriba eh siguen ahí pues, Segundos. Bueno, yo creo que siguen ahí arriba eh, en parte también por el tema de COVID, que ha habido ahí muchos equipos y ellos han sido, en mi opinión, de la gente una suerte. Hmm. Bueno, pero de todas maneras, si tú empiezas bien la temporada, pues todo lo que siempre hablamos, ¿no? El estado de ánimo también es muy importante en los equipos. Hombre, está claro. Y luego, pues, joder, está haciendo una temporada de Rosa en bestial y la VIN. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. De, bueno. sí es que, 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 ayer no jugó la VIN eh, contra vosotros, ¿eh? Uh -huh. Te lo recuerdo que tuviste suerte nivel de que Simons. Mar... Bueno, pero si está jugando toda, el... toda la temporada. Bueno, que que tuviste, tuviste suerte de que quemar Thomas. Falló, ese... hizo de ese 2 de 10, ¿eh? <risa> <risa> toda la temporada jugando sin Simón y estamos a, a, a medio partido, a un partido de ellos. A y hemos está estáis. Estáis a, a un partido ahora mismo. Y esta un noche pierden con Suns así que. <risa> <risa> <laughs> pero bueno vale. lo, eh, a mí Bulls me parece eso que es que la, el, han hecho un equipo muy pintón el titular un par de retoques de jugadores de saliendo del, del banquillo pero es que el resto es muy mediocre no pero es que también es muy difícil hacer un equipo en un verano que, que, que quedaron el 11 creo la temporada pasada no once 12 once uh doce -huh. Es muy difícil decir, oye, pues eh, tengo, eh, ficho cinco jugadores eh, y todos me van a funcionar a la perfección. Voy a hacer un equipo para aspirar directamente a, a, a ser campeón. Muy difícil. Canisovas, perfecto. O sea, sí, no, sí. Canisovas dentro de dos años, a ver, eh, o sea, ya el año que viene, eh, dentro de dos años ya habrá que pedirle, con todo esto que está haciendo, habrá que pedirle, oye, eh, habrá que pedirle cuentas diciéndole, oye, te falta esto, esto en, en, en dos años que te que has estado de más. ¿no? Mm. Casi está en la gerencia, pero ahora mismo Jerry está haciendo un trabajo de nueve. Le di un 9 porque 10 para mí no existe, pero bueno. Me imagino que ahora sacarán a alguien e intentarán reforzarse y tal. Sí, creo que decía el Covid White, a lo mejor salía o para reforzar alta la pintura o algo así. Yo siempre he dicho que le sobra alguna escolta, sobre todo porque el, el, el Novato, este, el Ayo, este. Ah... El Ayo que el renovato ha funcionado muy bien. Entonces, bueno, mm. yo creo que el puesto de escolta, base escolta lo tienen un poco masificado. Mm. Y el puesto de a la pivot pues es que está con Batri William prácticamente y nada más. Sí, y Javonte Green, ¿no? es el otro que está ahora jugando también. Sí, que bueno, ah. 1.93. O sea, sí, 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 por como... eso te digo que es muy voluntarioso, y pero poco más. O sea, no... Sí, un jugador un buen físico y hasta y pues como Derry Jones Jr. y algunos más que tienen por ahí. Sí. Entonces, bueno, me tan... mira, el, el que sacaron este año no hubiera venido, eh, ¿cómo se llama? El que está en San Antonio. Bueno, mientras ah. tú buscas, le dice aquí, Chris, que, pero bus, mira la baja de Caruso, Lonso, Patrick Williams, se han perdido muchos partidos. Sí, sí, y si te encuentras llegar de Filadelfia o tú de los Lakers, claro, es que aquí todos han... Mm. ¿Cuántos partidos ha pedido Davis? Sí, me devise es que. Bueno, y ahora no ha vuelto mal, ¿no? Lo está haciendo mal ahora. Pero bueno, de todas maneras, hasta que no ha vuelto LeBron, creo que fue el partido pasado, no ha vuelto a ganar los Lakers. Y Filadelfia, pues es que lleva. Estamos ya en febrero, pues lleva dos meses, que todos los días, cuatro o cinco bajas. Iba aguantando el tirón. Si es que están todos los equipos con un problema. Bueno, uno más que otro, eso está claro, pero. No sé, ayer nos ha puesto aquí unos símbolos, no sé lo que son Hallar, así que no te puedo responder. No sé qué es, no lo distingo. Por eso me acercaba a la pantalla, ¿eh? porque he estado mirando, pero no sé lo que es. Bueno, vamos a seguir. A ver, vamos a seguir, a ver. Aquí no tenemos nada, a ver, eh, seguimos, a ver. Eh, Greg Morrow firma potencias con Mi Walking Bass, tercer contrato temporal tras Minnesota y Washington. Bueno, estuvimos hablando ¿no? la semana pasada que, que mi necesitaba un 5 más, ¿no? Que solo tenía a, a Portis y a Teto. Y seguramente saque a un escolta blanquito de esos que tiene muchos para <laughs> conseguir sí. un pivo. Sí, sí, sí. Es que necesita un pivo suplente. Pues ya que López no, por lo que parece, se pierde todo, todo lo que queda de temporada. Necesita un, un jugador interior. Bueno, si quieren si quieren aspirar a algo más, ¿eh? también te lo digo. Que bueno, aunque ya sabemos que en playoff eh, juegan siete jugadores. Sí, además ellos, eh, su entrenador es muy de acortar la rotación. Sí. Lo que pasa es que yo creo que edita unos playoffs teniendo solo a Anteto y a Bobby Portis, así un poco con gente de referencia interior, me parece muy escaso, ¿eh? Mira, dice Chris que hablaban de Robin López. Robin López está en Orlando, puede ser? En Orlando, sí. Sí, sí. El problema de Robin López es que yo, bueno, de hecho ya salió, estuvo allí un añito en vez de su sí, el... y tal. Es que Tiro Estéreo tiene poco, entonces ellos buscan mucho abrir la pintura para Panteto. Hmm. Hombre, puede jugar los minutos que esté Anteto descansando, pues allí Robin López. O sea, sí, para... no si para, para dar cuatro palos vale cualquiera. No, Pero este es un pivo tosco y tal, pero a sí. mí no, no me disgusta a Robbie López uh -huh. para un pivo suplente. Eh, venga, vamos con los Pelicans. Eh, los Pelicans buscarán sí. refuerzos exteriores de aquí hasta la fecha límite de traspasos. Y entre los nombres que se han podido filtrar está de McCollum, como siempre, como siempre. Eh, Aaron Fox, Kevin Werther de los Hacks y señala la fuerte de la espía. Kevin Werther es el, el rubito pelirrojo de los Hawks, por seguro sí. se pierde. Yo de, digo por pedir, no, como decías tú antes, pues es que claro, por pedir la, la virtud de no dar, ¿no? ¿Qué piensan dar para conseguir a Fox o a Werther? Pues no sé, es que no tienen mucho. Claro, a Jar y poco más, si es que no tiene, es, que no sé, es que no sé si me lo apunta por aquí, pero yo creo que estaba el otro día nos dijo Héctor, que daban a, a y pues no lo apunta al final. Satoraski sí, pues dejar a Satoraski por. y una ronda no por o algo así daban, ¿no? Eh, no, había otro. El, el pivo suplente. Geis. Era. Sí. Eran esos tres. A él, le parecía, a él le parecía muy bien, y a mí me, me sorprendió. Bueno, eh, te este dan jugador, algún jugador jovencito como este, como hemos dicho, y, y te puede servir ¿no? para intentar reconstruir. Mira, dice que ver, dice Mundo Cris, que manden a Willy a un contender. Bueno, Willy, madre mía. No, no, yo voy a callar mi opinión sobre Willy. O Billy, o como lo queramos llamar. Billy, Billy. Billy, Billy, Billy. Ay, Billy, Billy, Billy. Billy. <laughs> no, pues mira, como Juancho, ¿no? no bueno, no, no estoy siguiendo, no, sé, no he visto si. Eh, creo, sé que debutó con, con San Antonio, pero no sé si, si, si está jugando o no, la verdad. Juancho. Mm, mm, la verdad. Dos ratitos, de nada. Sí, dos ratitos, ¿no? Eh, un día, no sé si fueron 6 o siete minutos, porque tenía bastante baja San Antonio y luego el otro día le vi un minuto, los minutos de la basura. Sí, mira que Juancho, no. para mí Juancho tiene mucha más calidad que Billy. Pero no sé, de que salió de Denver no. A ver, eh, calidad. Es que eh, Billy en ataque tiene se le caen los puntos, o sea, las cosas como. ¿no? Sí, 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 Billy es un, es un hacedor de puntos, pero como, como nadie. ¿eh? Pero es que en el otro lado de la cancha a, también hace al otro pivo todo el estar. Sí, sí. O sea, es que. Pero... A mí, yo... Y Juancho es como un jugador más completo no en los dos lados y tal. Pero... Hablamos sobre siempre. Si tú haces Billy, te hace 12 puntos en, en ataque, pero si el pivo arriba te hace 20. Estás con menos 8. Uh -huh. Sí, pero siempre ahí lo que, que estás atascado en ataque y tal, y te viene bien meter a alguien que te haga puntos. Sí, sí, no, pero... si sí. él, él tiene una facilidad para hacer puntos eh, abrumadora. O sea, yo eso no se lo voy a quitar, pero es que en defensa uh -huh. es una de la calidad. Si el mago Juancho, yo creo que... Eh, Juan en posiciones también diferentes, eh, Juancho y Billy. Pero uh -huh. Yo no sé qué Juancho no ha terminado de explotar, no sé por qué. No sé si es tema mental o, o no sé. O tema de ambición. Pues ya sabemos muchos jugadores que llegan a la NBA y dicen, ya, ya he hecho mi trabajo, y se relajan y ya no, ya no dan el paso que tienen que dar para, para, para ser titular en la NBA, ¿no? Habitualmente. Mm. Bueno, primero para entrar a rotación y después para ser titular, creo. Tampoco, no sé, ha habido un, un equipo que le haya sacado y le haya dicho, oye, entras en la rotación y te estás ahí toda la temporada jugando 15 minutos, aunque sea, ¿no? Mm. ¿No? Pero Juan, eh, Juancho José ¿sí estuvo jugando bastante tiempo, bastante minutos en, en Denver. En Denver jugaba cuando había lesionados. Él era el. Eh, eh, Beasley y él eran el jugador 11 y 12. Entonces, cuando había lesionados, jugaban. Si no, pues no. Y, y luego yo creo que cuando más el juego ha sido la primera temporada en Minnesota, antes de que le hicieran la renovación, este y tal. Uh -huh. Y yo creo que no lo hizo mal. Ese esos, Poquitos meses, la mitad de temporada que salió de Denver hasta final de temporada lo hizo bastante bien. Pero yo sé, yo creo que no anda a, ti, no a continuidad. Bueno, a continuidad a ninguno de los dos. Sí, sí, sí. Mira, yo quise de crisis. Juancho ha sido relacionado con el Madrid en verano, eso es, porque en su último año de contrato es no garantizado. Y a Juancho le hicieron la puntos suspensivos de dejarlo sin Juegos Olímpicos por un traspaso. Fue Minnesota, sí. ¿no? Quiero recordar que se lesionó el partido antes de ir a los Juegos Olímpicos. Se lesionó dos partidos antes y ya dijo Minnesota que no, que no podía jugar por, por dicha lesión. Y supuestamente estaba recuperado ya. Y dice Gallar que es un trabajo mental y físico. Entiendo que será por lo que estamos hablando de, de Billy uh -huh. o de Juancho. Que no da el paso definitivo. Bueno, seguimos. Sí nos quedan pocas. Jace er Erwas, tercero, o si es el tercero ya es que las dos primeras partes fueron buenas, de ¿eh? <laughs> Atletis, dice que Wizard, Kings y veces son los equipos que han mostrado el menor interés por Jeremy Grant. Es posible que sea, bueno, parece que va a ser de Detroit y también se ha relacionado con la semana pasada con, con Filadelfia. Otra vez. Yo que sé. Eso, bueno, decía que Detroit quería a Simon, ¿no? era uno de los que... Eh. Sí. Entonces tiene que meter a Gran, es que no tiene millones sino para igualar uh -huh. el tema. Eh, en Wizard... pues yo creo teniendo los jugadores que tiene Washington, no le veo. A Kuzma, sobre todo, ¿no? Sí. Sí, pero sí. Bueno, de, to de tomar decisión que querían reconstruir los Wizards sobre Kuzma, a lo mejor, si se va Bill, sobre Kuzma. O sea, tampoco... Tampoco, tampoco te aclaré si... También, también pueden jugar juntos eh, Gran y Kuzma, ¿eh? No y sí, 4, o sea, tampoco... Yo es que a Gran le veo más un 3 que un 4. Mm. Carlos, por ejemplo, le ve más un 4 que un 3. ¿no? En King pues, que y, y Portland... Pues, a ver, es que a mí me parece que es un jugador muy bueno y puede. Es como Rocco, ¿no? Que sí. es Un perfil de jugador que es que en toda la franquicia viene bien. Luego sí. tiene que tener hueco para, para los 20 millones que está ganando. Sí. Y Portland, sí. como está cerrando el negocio, no sé qué, para qué lo quiere Portland. Lo estoy yo. King es diferente, pero Portland se está quitando jugadores y para qué quieren agarrar. Bueno, a lo mejor quieren también... A lo mejor entrar en un traspaso a tres bandas o algo así. Nunca se sabe. Es que esto... Mira, ya está aquí Carlos. Hola. Pasa a saludar que estoy haciendo skypes con piso. Ah, bueno. Venga. Pues hola, Carlos. Un saludo. Hola, Carlos. Venga, a seguir bien. Venga, Estamos hablando de Jeremy Grant, que, que lo tuviste en Denver allí una temporada. Así que en eso estábamos ahora mismo con Jeremy Grant que lo quiere Portland Sacramento y no sé ahora mismo cuál es el otro equipo lo acabo de leer. ¿eh? Eh, Washington Portland, Washington sí. Así que veremos dónde acaba que ya veo que parece que también va a estar la rampa, en la rampa de salida. Yo no estoy tan convencido que vaya a salir, ¿eh? Grant. Dice Carlos no voy a dice que acabe en Oklahoma, dice Carlos. ¿Qué? <laughs> Este, este, este eh, bueno, no sé si Carlos me va a responder ¿Este Jeremy Grant fue el mismo que dijo que se iba a quedar Y después se fue? ¿Es este, no, Ángel? ¿El qué? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Que cómo, dijo no? que iba a renovar por Denver y después se fue? ¿Y ¿Lo dijo sí, el... No, esto fue que tenía la puerta de Troy Y dejó Denver Bueno, pues te da igual, lo que te quedes ah. y tal bueno, Yo me quiero ir la ciudad negra ah, vale. y, y quiero tener más protagonismo Y no sé qué Y bueno, cosas de estas Ya, ya, fue, fue así, ¿no? Vale, vale, es que a mí me suena que fue una cosa rara De estas de dice Carlos que, que se o peor en Houston con Westbrook bueno todo se puede dar ¿no? en la NBA cosas pero se han visto ah bueno bueno dijo que no quería renovar porque quería un general manager negro y entrenador negro claro es que Mike Malone es de masa blanco y, y Jordi Fernández ¿no? claro y, y además pues que a ver en Detroit tenía un, un papel en ataque muy secundario no sí tenían ahí un lado para el lado débil para tirar de tres y él quería pues tener más protagonismo sí. que el que tenía en Detroit bueno a mí me gusta gran. bueno pero yo, yo te digo para, para ganar o perder no, no hace, da igual el color del pierde del entrenador ¿eh? o sea se pierde y se gana igualmente uh -huh. O sea, fíjate, ahora Boston, ¿no? Que también quería este Dylan Brown entrado en negro a Yago y pues siguen perdiendo igual que el año pasado, ¿no? Tampoco mejora mucho. Bueno, venga, vamos con el siguiente. El Minnesota sigue interesados en Marcus Smart, eh, Darren Warfall de 5. Ah, eh, del Five Every Night News. Aunque el precio puede ser demasiado alto para Minnesota, una, una selección de primera ronda o Jenny Jen, McDaniel, además de Malin Beisley. Pues sí que va a dar por, por Marcos Smith, ¿no? Me parece mucho, ¿no? Sí. ¿Qué va a dar por el eh, Matt? Eh, a mi precio me parece exagerado. Una primera ronda y, y Beisley, o una McDaniel y Baisley, más Beisley. Sí, sí va, Madaniel, ver, más Beisley, más, más sí. Claro, vos pues quédate con Bailey y más Daniel. <laughs> de todas forma, a mí me hace gracia en muchos equipos. Eh, Minnesota era uno de los que está muy emperrado con, con Ben Simon. Y... Sí. No, no, pero no te doy a Edward, no te doy a, no sé, a Russell, no te doy a, a Town. Eh, el chato de que quieres, chato, que te lo regalen. Ya. Que, 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 sí, me, no. que lleve a, a Beverly. Son muy graciosos. No, no te doy a Edwards por Simón, pero a lo mejor por otro, por otro jugador sí te lo doy, ¿no? Venga, un abrazo, Carlos. Venga, hasta luego, Carlos. ¿Sabes? Entonces, Algo por... pa... Sí, o sea... Es como sacramento. No, es... Lo mismo. No, yo por Fox no. Si Fox es una mierda, pincha en un palo. Ya, ya quisieras tener así No, te dicen... Eh, a lo mejor tú te llega a Mori, llegó Mori al principio de temporada y dice bueno pues quiero a Fox, pues por otro ejemplo a Fox sí. me vale Fox y te dice que no Sacramento, pero ahora en enero o bueno ya en febrero te uh -huh. dice Sacramento, oye eh, Mori le llama, oye Mori que quiero cambiarte a Fox por Simmons y ahora a lo mejor es Mori el que no quiere. Uh -huh. Yo por orgullo de, de no de ya vale me das a Fox, pero aparte me das a no que sé a Halliburton, uh -huh. si no no hay. ¿Sabes? No hay traspaso. Ahora yo soy el que te voy a pedir más. Solamente por orgullo, ¿eh? Y después tú puedes aceptar o no. Pues yo por orgullo te pido más. Claro, es que yo, mucho... todo esto de Simon, veo, no, es que tal franquicia le quiere, pero no le da este, este y este. Pero vamos a ver, pues si... lo que no me quieres dar es una... son mierdas comparadas con Simón. Sí. Entonces... Nada más porque tú sabes además que es que Flickr Fab te va a pedir. Algo para competir ya. Claro. O sea, no, no te va a pedir algo, no te va a pedir una primera ronda de dentro de tres años. Hombre, si se la das bien, pero también te va a pedir un jugador para que te rinda hoy. No, te dan a Baddy hill y a Bagley, ese, ¿no? Eso te lo sí. quedas tú, no te. ¿En, qué? en fin. Así es, pues, va. 15 o 16 años sin entrar en playoff. Sí. sí, de 2006 vimos el otro día, ¿no? 2005, 2006, sí. creo que fue. Sí, por ahí. Yeah. Eh, mira, los se exploraron un posible acuerdo que había enviado a Josh Richardson y Romeo Lanford o a Aaron Smith a Minnesota a cambio de Beasley. Bueno, más o menos parecido al otro, pero nada más que cambiando jugadores. Sí, porque, bueno, no sé, parece, no sé si es que Boston quiere a Beasley. Entonces, y Minnesota dice que no, que entre Mark. Y los otros dicen, no, que se lleven a Richardson, claro. A ver, a mí un cambio casi a pelo entre Beasley y Smart desde el punto de vista de calidad de jugadores me parecía hasta justo, ¿sabes? Tampoco veo mal. Bueno, Richardson Lanfo, yo cogía a Anes Smith. Richardson Smith, tampoco está mal, no sé. Y tienes dos jugadores útiles para una rotación por por solo, por por, por Wesley. Bueno. bueno es que es lo que soy no al menos por parte de Boston lo que siempre hemos dicho el, el la nota discordante en el resto de hoy siempre ha sido Marcus en Matt sí yo creo eh, podría ser una buena ocasión para quitársela encima claro o sea el que el que reclama más protagonismo es Marcus el que reclama más balón es Marcus pero pues es que no ha demostrado nada Hombre, no se nada. Eh, lo único que es es que es un, un, un gran defensor. No, sea, sí, pero, el día pero que tiene eh, el día, pues realmente eh, triples. Y el que sí, no, pero, pues, no. pero yo siempre he pensado que si tu mejor, si en un partido que ha destacado Marcus Enmar es que algo malo han hecho los J. Sí, totalmente. O sea, si tu, si tu mejor jugador ha sido Marcus Enmar, es que algo ha fallado ese partido. Y si estás reclamando más protagonismo, pues sí, si tú tienes claro que tus dos estrellas son los J, pues a la siguiente que te monte el pollo en el vestuario, a la calle, bueno, a la calle no, traspaso. Es que, bueno. que ahora le, le, ha, le ha renovado a vos, le hice una extensión. Sí. Eh, Entra a ver cuánto era, ¿no? De 17 millones al año creo que era. O algo 17 así. el primer año y el último 21. Uh -huh. Hostias, es que ya es una cantidad considerable para un tío sí. que se lo defiende prácticamente. Sí, sí, sí. Y mete un triple que otro. Tal. Bueno, un poco pues, que me dé 12, eh, yo no daría por el mar. Uh -huh. pues, y encima se pues, si le cruzan los cables, pues los tiene pelado. Pues el chico, pues, pues, quítatelo. Sí, sí, sí. Ya, ya la montó, creo que fue cuando la burbuja, eh, cuando les eliminaron. En la final de conferencia, ¿quién fue la que le eliminó en la final de conferencia? Eh, de to Toronto, yo creo que fue Lu. No, no, no fue, fue en semifinales que... cuando gano, le ganó Toronto. Fue en semifinales cuando ganó Toronto. Y con luego Toronto, la final fue Toronto Miami. Miami, claro. Pues en esa semifinal la montó Smart, no, no sé con quién de los Jays, la montó en el vestuario. A principio de temporada ya la ha montado también en, en vestuario, pues chico. Si es que está claro que él tiene ahora mismo un contrato de tercera estrella por así decirlo en en, uh -huh. en en Boston, pero yo creo que la calidad y el rendimiento que ha dado en el en el en el campo no ha sido acorde a ese contrato. Pero bueno. Todo sea por contentarle. Así que de eso yo creo que ya hemos dicho todo, ¿no, Ángel? Sí, ya lo viste todo, joder. Hemos bueno, lo de, la, lo de la camiseta y esto Venga, de la pon razón, la poco camiseta, poco pon, ponla esta. Y se lo decimos. Eh, bueno, que estamos aquí. No sé cuánto sí, estamos es. porque se me, se, me ha ido, se me ha ido el el Explorer a la allí. Uh -huh. Así que, bueno, pues eso. Eh, nuestro sponsor, sportshof Shop 8. Camiseta de funo, baloncesto y zapatillas, lo que queráis. Eh, si dais eh, shop05, ese código, 5% de descuento en vuestros pedidos. Y cuando lleguemos a 25 suscriptores, eh, soltamos una camiseta con ellos. Así que ahora creo que somos 8, 9, 8. Así que a suscribiros, que es gratis con Amazon Prime. Ya está, yo no tengo más que decir, Ángel. Suficiente, pues busca una RAI. <laughs> busca una RAI, vale, a ver. Eh, ¿Se hacemos a negadictos? Venga. Que no que nos la hicieron la semana pasada espero que nos estén yendo porque si no me da gracia a ver. Dos. espérate que no sé qué he puesto que me dice que no a ver mm. Ahora ya está preparada. Bueno, pues el jueves más, ¿no, Ángel? Sí, oye, el jueves noche calentita. Noche caliente. Porque cierra ¿Ve? el mercado a las nueve, ¿me parece? O sea, a las nueve, sí. Diez, si diez y media, pues eh, estaremos con repasando. A ver, eh, una cosita para Ayar. Ayer, ¿crees que los leques traspasarán lo a Westbrook o no? Contéstame. <risa> <risa> Ay, madre mía. ¿Le dará tiempo a colocarle o no? En esta liga todo es posible. No, no, bueno, ya ves. Mira, dice Ayar, creo que no. Pues nada, pues te... habrá que comerse es, a Westbrook. Eso queremos nosotros. Bueno, bueno pues venga, venga, chicos. Hasta el jueves. Luego.